Bueno, pues buenos días a todas y a todos nuevamente. Pues vamos a seguir. Le estaba comentando con Andrea que le resultó, bueno, ella me comentaba que le resultó muy gratificante el haber podido realizar este primer trabajo de proyecto aplicativo, detectar una necesidad, tratar de proponer un plan de solución, porque al final pudo asentar estos conocimientos antropológicos y más o menos algunos cuantos éticos que ya han empezado a salir por ahí y que hoy probablemente salgan algunos más. Entonces, creo que ese era el objetivo, ¿no? O sea, el objetivo era que al final del día ustedes vieran estas necesidades que hay en sus comunidades, que hay en sus países, que hay en sus lugares de trabajo, etcétera, desde sus cimientos antropológicos, ¿no? O sea, yo le decía a Andrea, es que, pues si no, es como un edificio, ¿no? Si no le pongo bien los cimientos, pues se me cae. Bueno, pues los cimientos son la dignidad humana, los cimientos son estas cuestiones de los derechos humanos que vimos la vez pasada, cómo se ha entendido, ¿no? Históricamente la dignidad, qué concepciones hay, los dinamismos humanos, etcétera. Pues esos son los cimientos que sostienen el edificio. Si yo quito esos cimientos, pues se me viene abajo todo. Entonces, ¿por qué es importante intervenir? Pues porque también ahí hay personas que también ahí necesitan un reconocimiento de su dignidad humana, o por lo menos estamos que les prendamos ahí como una lucecita para decirles, bueno, pues aquí está tu dignidad y ahora trabaja para construirla, ¿no? O sea, trabaja para ponerla en práctica en un mundo, aunque históricamente quizás hayas tenido muchos problemas, ¿no? Entonces, creo que ojalá que todos hayan podido compartir este sentimiento de Andrea. Yo voy a tratar de que el día 11 de marzo, que tenemos la siguiente sesión, dejemos un espacio para que ustedes nos platiquen más o menos los que decidieron hacerlo individual o los que decidieron hacerlo por pareja, para que nos platiquen, pues cuáles fueron sus proyectos, qué necesidades detectaron, qué problemas detectaron y cómo va su propuesta de solución, si ya la están realizando, si no la han realizado, si la piensan realizar, qué resultados han obtenido, etcétera, ¿no? Un poco también para que podamos compartir y para que podamos aprender unos de otros, pero también para que podamos darnos cuenta, lo comentaba yo con Andrea, para que podamos darnos cuenta de que a pesar de la diversidad de nuestros países, la región latinoamericana siempre se ha caracterizado por ser una región convulsa, con altísimos índices de pobreza, de desempleo, de violencia, con una historia muy peculiar de dictaduras militares, de desapariciones, torturas, violaciones a los derechos humanos, etcétera. Entonces, todo eso, mal o bien, pues deja ciertas huellas en nuestras regiones que son muy difíciles a veces de borrar. Entonces, yo me imagino, no he leído los que han subido en su trabajo, no lo he leído, pero yo me imagino que muchos de los trabajos van a coincidir en las problemáticas detectadas. Y ahí entrará ya la originalidad de cada uno de ustedes desde su formación, desde su país, desde quizás si lo pueden enlazar con su proyecto de tesis doctoral, pues para ponerle una solución o para al menos plantear algunas vías de solución alternas, porque a veces sentimos que se nos acaban las vías tradicionales y necesitamos ser un poco más creativos para ponerle solución a esos problemas que hemos detectado. Sí, efectivamente, Pedro, en el territorio hemos tenido colonialismo, extractivismo, neocolonialismo, intervencionismo, sí, por supuesto, que no hemos sido los únicos, ¿no? Y basta ver un poco lo que acaba de pasar ayer y lo que está sucediendo ahora en Ucrania, pues digo, ahí siempre es el problema de las grandes potencias contra las pequeñas potencias mundiales. Y bueno, ojalá que este conflicto de Ucrania encuentre pronto alguna salida. Pues rápida, al menos, porque sí está, la verdad, la situación está bastante preocupante ahí. Bueno, muy bien, pues voy a compartir, vamos a terminar de ver el tema 2 y voy a comenzar con el tema 3. La siguiente clase la tenemos hasta el 11 de marzo y ya nada más nos quedaría la del 11, la del 25 y la del 8 de abril y luego unas asesorías también en el mes de abril. Entonces, bueno, ahí vamos avanzando ya en los temas, en el curso. De todas formas, si es necesario que retrocedamos en alguno de los temas, me lo hacen saber y con mucho gusto. Las venas abiertas de América Latina, sí. Ahí es
Es un poco terrible la situación. Bien, bueno, pues entonces, vamos a entrar una muy breve introducción. Así como ya hemos visto los fundamentos de antropología filosófica, vamos a ver los fundamentos de la ética, ¿no? Y la pregunta por el qué debo de hacer, ¿no? Acuérdense ustedes este gran Kant, ¿no? Que tenía estas preguntas fundamentales acerca de qué debo de hacer, qué debo de esperar de los demás, ¿no? ¿Qué soy? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debo de esperar? Son, dice Kant, las preguntas fundamentales y las preguntas fundantes. Pero en esta de qué debo de hacer frente al mundo, o sea, cuando necesariamente interactúo en el mundo o interactúo con otros en el mundo, esta pregunta que surge sobre qué sí y qué no, cuál es el límite de mi actuar frente al otro, qué espera el otro que yo haga, qué espero yo del otro, ¿no? Pues ahí es en donde empieza a surgir la inquietud por la ética. La ética es esta disciplina que se enfrenta con el mundo y que se pregunta qué debemos hacer con él. El gran también Aristóteles, allí en su libro de Ética a Nicómaco, dice, ¿no? Bueno, la búsqueda de la felicidad es el fin último del ser humano. Pero esta búsqueda de la felicidad, pues es la puesta en práctica de las virtudes. ¿Y qué es la puesta en práctica de las virtudes? Pues preguntarte constantemente qué debes de hacer y cómo debes de comportarte frente al mundo para encontrar el justo medio aristotélico y no caer ni en un exceso ni en una deficiencia, sino ser una persona prudente que actúa en base a las virtudes que va encontrando en distintas acciones. Pero sucede que el mundo es problemático, ¿no? Y sucede que nosotros somos problemáticos. Sucede que los seres humanos tenemos esta pequeña grandeza y desgracia al mismo tiempo que llamamos libertad. Y sucede que el mundo, a su vez, es un espacio abierto que nos ofrece muchas posibilidades. Y entonces, para que esta libertad logre detectar en estas muchas posibilidades que el mundo me ofrece, dónde están las virtudes y cómo llegar a ellas, pues ahí es en donde nos peleamos unos con otros y ahí es en donde empezamos a tener enormes problemas porque nuestra libertad es conflictiva. Nuestra libertad supone la elección de unas opciones por encima de otras, pero necesariamente ese por encima de otras implica también la renuncia, ¿no? Toda elección implica una renuncia. Y entonces por eso es importante que nuestra libertad la usemos pensando y la usemos correctamente. Y eso es un enorme problema, pero para eso nos ayuda la ética. Entonces el fundamento de la ética como disciplina filosófica es el encontrarnos con un mundo y el encontrarnos en un mundo que nos ofrece muchas posibilidades y que nos exige una definición, ¿no? Que nos exige una elección o varias elecciones y pues de preferencia que vayan de acuerdo con las virtudes. Entonces, ese es un poquito el por qué necesitamos de la ética y cuál es el papel de la ética en el ser humano. Pues es que tenemos que, diría Ignacio Yacuría, tenemos que hacérnosla con el mundo, ¿no? Estamos ahí y tenemos que habituarnos al mundo, pero también tenemos que interactuar con el mundo, pero también tenemos que, pues de alguna manera, buscar que el mundo sea un poquito mejor de lo que nos ha tocado a nosotros, ¿no? Exacto, la ética la podemos ver en ese sentido como una brújula, ¿no? Que orienta estas muchas opciones que el mundo nos ofrece. Bien, entonces, lo primero que tenemos que entender cuando hablo de la relación del ser humano con el mundo que lo rodea, pues es que la palabra mundo a lo largo de la historia, y no solamente a lo largo de la historia, sino a veces en un mismo tiempo histórico, se usa de muchas maneras distintas. Podemos hablar de un conjunto de realidades que se dan en un espacio determinado, ¿no? Ahora, con el conflicto de Ucrania, bueno, hablamos del mundo de la OTAN, ¿no? Hablamos del mundo bélico, ¿no? El mundo del conflicto Ucrania-Rusia, ¿no? Entonces, es decir, podemos atribuirle la palabra mundo a un conjunto de realidades que comparten ciertos elementos. Luego también podemos hablar del mundo como la realidad física, el planeta Tierra, el globo terrestre, que tiene ciertas cualidades y hablar en términos, qué sé yo, de gravedad, de fuerzas, de física, hasta de astronomía podemos hablar, ¿no? Simplemente viéndolo de manera muy objetiva como una realidad que podemos describir. Luego podemos hablar del mundo como un conjunto, no únicamente de realidades, sino también de individuos. Y esto es importante porque a veces
no caemos en la cuenta de la trascendencia de hablar del mundo de la sustentabilidad como ustedes, ¿no? O hablar del mundo de la academia o de las universidades, o hablar del mundo de los médicos, o hablar del mundo de, qué sé yo, los ingenieros, ¿no? Y esto es importante porque si no lo hacemos en los tiempos y en los modos correctos, Pedro, ahorita te doy la palabra, si no hacemos en los modos y en los tiempos correctos, corremos el peligro del solipsismo, ¿no? Es como esta idea de encerrarnos en nuestro propio lenguaje, de encerrarnos en nuestros propios lugares comunes e incluso de ser realidades cerradas. Y entonces el mundo de los médicos no se puede comunicar con el mundo de los ingenieros y así sucesivamente, porque creemos que nosotros somos poseedores de la verdad. Y eso lo cree el grupo de al lado también, y eso nos lleva a cerrarnos al diálogo y a cerrarnos a otras posibilidades, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de el mundo entendido como un conjunto de individuos, porque los individuos por naturaleza somos subjetivos. Y si dejo yo meter mis subjetividades en ese mundo, lo cierro y empiezan los choques y empiezan los conflictos. Sí, Pedro, adelante. Pedro Reyes. No, perdón, era para lo de la grabación, pero ya vi que la va a grabar Ricardo, perdón. Ricardo, ok, sale, bien. Bueno, puede ser también el sentido que damos a las cosas, ¿no? Un poco como cuando a veces decimos coloquialmente en las conversaciones, es que en mi mundo, esto es, o para mi mundo, esto es importante, o para mi esquema de pensamiento, o para mis valores, es importante esto, o tengo esta jerarquía de valores. Es decir, el mundo toma o le atribuimos, como que le ponemos significados que para nosotros son importantes en determinados momentos o bajo determinadas circunstancias o por determinada historia que tenemos, ¿no? Adrián está comentando aquí, bueno, Ricardo también comenta, los problemas en la realidad tienen muchas afectaciones, por lo que debemos de ver soluciones multidisciplinares. Sí, pero claro, justo por eso hablar del mundo de o del mundo desde la ecología o del mundo desde la migración o del mundo desde los conflictos armados parcializa el conocimiento, ¿no? Parceliza el conocimiento y también lo parcializa también. O sea, lo sectoriza, ¿no? Y divide, y estas divisiones a veces no terminan de compenetrarse. Por eso el riesgo de hablar del mundo de como un conjunto de individuos más que de realidades. Adriana, también la pregunta base de la ética es ¿cómo hemos de vivir? Sí, o sea, al final del día es el qué debo de hacer. O sea, ¿qué debo de hacer frente al mundo? ¿Qué debo de hacer frente a la otra persona? ¿Y qué debo de hacer frente a mí mismo? Que al final también soy una realidad abierta. O sea, por mucha claridad que yo tenga respecto de qué quiero hacer con mi vida, cuál es mi vocación, de qué voy a hacer mi tesis doctoral, etcétera, somos realidades abiertas y somos realidades que se están afectando cada día con el propio dinamismo humano, ¿no? Yo hoy me siento particularmente abrumada por el conflicto de Ucrania. Ayer no me sentía tanto, hoy me siento más. Y es que son afectaciones porque no puedo permanecer indiferente. O sea, el mundo y sus afectaciones terminan por afectarme a mí también, porque también soy una realidad abierta y también soy una realidad que se va moldeando un poco también a lo que va ocurriendo a mi alrededor, ¿no? Pedro, ahorita entro en esa distinción entre ética y moral, sí. Y Ricardo, necesitamos distintos puntos de vista, exactamente, claro, o sea, la única manera de salir del solipsismo pues es aceptando que el otro también tiene una manera particular de ver la realidad y que también la entiende de una manera particular que no necesariamente tiene que coincidir con la tuya, ¿no? Bien, siguiente, esta penúltima definición a mí en lo particular es una de las que más me gustan cuando hablo del mundo, como horizonte de posibilidades, ¿no? Es decir, y esto es, aquí es en donde yo me refería cuando les decía, es que el mundo es tan abierto y tan plural que me da la opción de elegir tantas cosas, que por eso a veces Sartre decía que la libertad era un infierno, porque si yo tengo de pronto 20 opciones y las 20 me gustan y quiero hacer las 20, pues va a ser dificilísimo que yo pueda elegir unas por encima de otras. Es más, la elección de unas que implica la renuncia de otras me va a generar malestar interno. Pero si yo lo veo como este lugar en donde se pueden realizar más opciones, ojo con lo que estoy diciendo, en donde se pueden realizar
más opciones que las que aparentemente están ahí desplegadas. Ignacio Yacuría decía, ¿no?, que hacer historia era desentrañar no solamente las posibilidades que la historia te da, ¿no?, las que son como muy evidentes, como muy lógicas, que entendemos todos, sino hacer un ejercicio hermenéutico mucho más profundo de realmente echarte un clavado en la realidad, de realmente penetrar la realidad y desentrañar las máximas posibilidades que la historia nos brinda, que el espacio nos brinda, que el mundo nos brinda. Entonces, siempre van a estar ahí más de una opción, pero si nosotros cavamos hondo y tenemos una mirada que trasciende eso que a primera vista aparece, podemos detectar cuáles son las máximas posibilidades que la vida nos está dando, que la historia nos ofrece, que el mundo nos está desplegando ante nuestros ojos, y optar por esas máximas posibilidades. Es decir, quizás por aquello que no imaginamos que iba a suceder, quizás por aquello que dijimos que era imposible, quizás por aquello que implica un esfuerzo triple por parte de todos, quizás por aquello que no está en el escenario inmediato, pero que si empiezo a caminar en esa dirección, puede ser asequible en algún momento. Y eso es empezar a cambiar la historia, y eso es empezar a apropiarte de las posibilidades ocultas, pero que están ahí para que tú las tomes. Y a veces nuestro mismo proyecto como humanos es eso, es optar por aquello que a simple vista pareciera no ser lo más lógico, optar por aquello que a simple vista pareciera no ser tampoco lo que todo mundo hace, o lo que todo mundo está pensando, o lo que todo mundo se imagina, sino imaginar algo distinto. O sea, tener como la capacidad para ir más allá de lo que aparece a primera vista y imaginar y adoptarte de estas posibilidades que, repito, a veces están ocultas, a veces uno necesita mover piezas y uno necesita caminar en esa dirección para que dentro de 10, 15 o 20 años aparezcan. Entonces es como esto, hurgar un poco en la historia, ¿no? Walter Benjamin decía, hay que ser pepenadores de la historia, hay que buscar en las ruinas de la historia, hay que meterse y buscar y desentrañar y limpiar y quitar y vaciar la bolsa y ver qué piezas son rescatables y qué piezas no. Eso que a todo mundo le da flojera hacer, pues eso es lo que hay que hacer, ¿no? Porque eso es lo que el mundo nos está ofreciendo, y esas son las posibilidades que realmente pueden virar la historia. Y por eso Ignacio Yacuría decía, hay que lanzar la historia en otra dirección, ¿no? No en la dirección que ya solita trae, sino lanzarla en otra dirección. Pero para que tú la lances en otra dirección, pues necesitas ver cuál es esa otra dirección que te está ofreciendo. Necesitas ir más allá de lo que ves y de lo que percibes a primera vista, ¿no? Y también, pues bueno, esta idea ya de Luján, pero que el Papa Francisco retoma cuando habla de la casa común, ¿no? Esta idea de primero fue la aldea global, ¿no? Como una aldea en el sentido no de un lugar físico que habitamos y donde de repente estamos, sino aldea en el sentido de interconectividad de realidades, que luego, repito, lo retoma el Papa Francisco en la Laudato Si, casi casi de inicio a fin, en donde habla del cuidado de la casa común. O sea, la aldea global pasa a casa común, como esta idea fundamental en donde, repito, no es un espacio físico que solamente habitamos, sino que es un espacio físico que nos hace a nosotros y que nosotros lo hacemos a él. O sea, la interconexión es imprescindible, y estos temas para ustedes son de suma relevancia, porque en esto radica la sostenibilidad y la sustentabilidad, en esta concepción de decir, pues es que yo formo el mundo en donde estoy, pero el mundo en donde estoy me forma a mí también. O sea, no puedo prescindir de esta relación dinámica de intercambio del ser humano con el entorno que lo rodea, y por eso si yo abuso del entorno, pues en realidad estamos acabando con nosotros mismos, ¿no? No estás acabando con la ecología, estás acabando contigo mismo, porque eres parte de esta casa común o de esta aldea global. La importancia de entendernos desde los ámbitos de relaciones. Claro, Lorena, ahí López Quintás, la lectura pasada, pues tiene todo que ver, ¿no? O sea, los ámbitos justamente los construimos con base en los significados que le vamos otorgando al mundo y con base en pues estos lazos ocultos que de repente aparecen y que son también posibilidades, ¿no? Que, repito nuevamente, es que es como tratar de desentrañar. A veces tendemos, fíjense, ¿no? A veces tendemos a leer la historia. Esto es muy, muy de Benjamin, ¿no? Tendemos a leer la historia como si la historia fuera lo que nos dicen los libros que sucedió.
Y esa es una historia cronológica, importante, anecdótica, pero quizás no sea toda la historia que hay ahí. Walter Benjamin decía, bueno, ya desde Nietzsche, ¿no? Estaba esta idea de hemos leído la historia, pero solamente la historia monumental. Hace falta ir a la otra historia, hace falta ir a la historia que no aparece en los libros, hace falta ir a la historia que se nos quedó por ahí de alguna manera trunca en alguna lucha social, en alguna revolución, en alguna, en algún acto de disidencia, en una persona que intentó hacer una cosa contraria. Es decir, en estas, dice, esto ya es de Benjamin, en estas voces que han quedado calladas a lo largo de la historia. Y nuestra chamba debería de ser recuperar esas voces, ver qué sí, qué no de esas voces y hacer con la historia algo distinto de lo que el curso natural de los acontecimientos históricos han dado. O sea, yo, por ejemplo, ¿no? Cuando veo los partidos políticos que tenemos en México, sea cual sea y el color que tenga, y veo que año con año son los mismos, digo, pues es que no hemos tenido, no hemos podido penetrar en la historia de México lo suficiente como para darnos cuenta de que a lo mejor había otras opciones o de que podemos construir otras opciones. Descansaremos sobre hombros de gigantes, claro está, ¿no? Siempre. Pero necesariamente tiene que ser así, o sea, necesariamente estas son las realidades que la historia de México nos ofrece. No, quizás no estamos detectando las máximas posibilidades, y a eso estamos llamados, porque para detectar las máximas posibilidades, pues uno necesita pensarse con rigor, como López Quintás otra vez, pensarse con rigor la historia. Uno necesita leer la historia no desde las crónicas, leer la historia desde el anacronismo, leer la historia desde estos fragmentos que no están, pero que a ratos aparecen y que son las voces que han quedado silenciadas a lo largo de la historia. O sea, leer la historia desde los muertos, diría Benjamin, ¿no? O sea, recuperar a los muertos de la historia. Y hacerlos sujetos de la historia, o sea, no nada más recuperarlos, sino hacerlos sujetos, hacerlos protagonistas para que ellos sean los que vayan por delante abriendo camino. El mundo moderno fue estableciendo su propio código ético y código de la vida humana con pretensión internacional a partir de las experiencias históricas de su misma negación. Sí, por supuesto, ¿no? Ahí la misma palabra de dignidad humana, yo por eso les dije, pues hay que leerla un poco con reservas, porque hoy por hoy, pues así está concepto sólido, bien estructurado, casi casi monumental de la dignidad humana, pues veamos lo que sucedió el jueves en Ucrania y yo no veo tantita dignidad humana por ningún lado, ¿no? Entonces, no, pero, y sin embargo, ¿no? En esos resquebrajamientos de las categorías que creíamos como muy sólidas, pues ahí hay fundamentos y ahí hay raíces y ahí hay semillitas de esperanza que podemos recuperar, ¿no? No desde la solidez ni de las pretensiones de universalidad, sino desde lo fragmentado, ¿no? Desde lo cotidiano. Yo cada día estoy más convencida que somos seres profundamente fragmentados y que cada día lo somos más. Entonces, hablar desde una construcción, de un discurso fuerte, sólido, hegemónico, aplastante, etcétera, termina por suceder lo que está sucediendo con Rusia, ¿no? Rusia tiene manejado este discurso. En cambio, si nos asumimos desde la pequeñez, desde la fragmentariedad, más desde nuestros errores que desde nuestros aciertos, desde nuestra vulnerabilidad, desde nuestras contradicciones, creo que hay más formas de tender puentes de diálogo que si nos asumimos desde una postura universal y necesariamente poderosa, ¿no? Sí, Pedro Reyes, adelante. Perdón, doctora, en relación a la lectura de Benjamin y la cuestión esta de la memoria de los muertos, tengo yo una duda. Cuando se refiere a los justos son, digamos, las víctimas, o los justos son las personas que se abren a la otredad y a la vulnerabilidad de los otros. A ver, acuérdate que en Benjamin hablar de justicia
siempre necesariamente va a estar atravesada por un velo de pesimismo. Para Benjamin, la justicia total nunca va a llegar a ser posible, pero sí podemos hacerle justicia al momento presente recordando el momento pasado con esta idea del tiempo trampolín en Walter Benjamin. Entonces, la justicia no es que esté ubicada ni en las víctimas, ni en los que asumimos de pronto ciertos rasgos de Mesías para redimir la historia, ¿no? La justicia la hacemos en el momento en que detectamos que hay otras posibilidades en la historia, ¿no? ¿Las logremos o no? Y por eso la justicia siempre va a ser temporal, siempre va a ser otra vez instantánea, fragmentada, nunca va a ser del todo posible. Es decir, la justicia se da por instantes en Benjamin, cuando él dice, cuando se ilumina la historia con una ráfaga de luz y tú eres capaz de detectar ahí otras posibilidades, ahí hay justicia. Pero luego se opaca y luego ya esa puerta por donde entra el Mesías, dice Benjamin, pues de repente también se vuelve a cerrar, así como por instantes vino, pues por instantes también. Entonces, hablar de justicia en Benjamin nunca, nunca debe entenderse como un concepto acabado, ni como un concepto que en algún momento va a ser acabado. O sea, es siempre una posibilidad que de pronto se abre de forma instantánea y en ese instante se hace justicia, pero es justicia, o sea, es un instante, es un momento de la historia. Gracias. De nada. No quiere decir que no tengamos el deber de hacer justicia, ¿eh? O sea, lo tenemos, pero nuestra posibilidad siempre es limitada y por eso el pensamiento de Benjamin es totalmente pesimista. Bueno, y por eso acaba como acaba, ¿no? O sea, acaba suicidándose porque pues, al final era una persona que estaba profundamente marcada por un pesimismo terrible, ¿no? Bueno, ahora, este mundo... Que le podemos atribuir todos estos significados, este mundo también tiene características, ¿no? Y si yo entiendo que independientemente de la forma en la que yo quiera asumir la palabra mundo, las características están, ¿no? Y son, o sea, no son negociables, ¿no? O sea, aunque yo no quiera creer al mundo como lugar de posibilidades, pues el mundo me ofrece estas características. Entonces, en primer lugar, el mundo es pragmático, o sea, nos exige acción. ¿Puedo quedarme viendo el mundo y puedo quedarme contemplando la vida? Pues sí, los filósofos tenemos fama de hacer eso. Pero tarde o temprano tenemos que actuar, ¿no? O sea, lo propio del mundo es que es un espacio de acción. Y porque es un espacio de acción, también es un espacio de transformación. Y esto es importantísimo, porque entonces lo que es puede no ser lo que debe de ser. Lo que es puede no ser lo que debe de ser. Y entonces esto me urge a la transformación de esa acción que en un momento dado fue en otra acción que debiera ser. No es trabalengua es lo que estoy diciendo. Quizás viernes a las 9 de la mañana no es la mejor hora para filosofar, pero no es trabalengua es lo que estoy diciendo. O sea, es el necesito actuar en el mundo. Pero ese actuar tiene que ser un actuar orientado. O sea, tiene que ser un actuar decisivo, un actuar con libertad, un actuar con sentido, un actuar desentrañando esas posibilidades que la historia me ofrece. Y ver dentro de esas posibilidades cuáles son las máximas. O sea, no solo puedo hacer A, B, C y D, sino cuál de A, B, C y D es la mejor, ¿no? ¿Cuál es la máxima? ¿Cuál va a traer los mayores beneficios para todos? Entonces, necesariamente estar en el mundo es actuar, es asumirnos como seres en acción. Y por eso el siguiente tema, el tema 3, es la participación de la persona en el mundo y particularmente en su entorno de comunidad humana, ¿no? Estamos urgidos a actuar, ¿no? No puedo quedarme impávido, por eso extrañó, ¿no? Casi todo el día de ayer hasta ya en la noche, ¿no? Que hubo un pronunciamiento, pero pues la gente le decía a México, pues es que tienes que actuar, tienes que tomar una postura, tienes que decidir, tienes que ser más contundente en qué vamos a hacer con la invasión de Rusia en Ucrania, ¿no? Porque no puedo simplemente quedarme viendo la vida, ¿no? Tengo que actuar en ella. Entonces, primero, es un espacio de acción, es un espacio esencialmente pragmático. Segundo, es ambiguo también, o sea, nos ofrece distintos sentidos que le vamos dando a unas cosas por encima de otras, que nos permite ir construyendo ámbitos. O sea, el que sea ambiguo
nos permite construir ámbitos y los ámbitos son distintos para unos y para otros. Yo, para mí, mi ámbito de mi oficina, del edificio donde trabajo, de las personas que tengo a mi alrededor, etcétera, 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 pues evidentemente no es el mismo que para cada uno de ustedes. Para mí toma un sentido especial este edificio de investigación, la coordinación de investigación de la Facultad de Bioética, etcétera, 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 pero cada uno va construyendo sus ámbitos. Entonces, el que y a lo mejor podemos compartir de oficina, es más, mi oficina está pegada a la coordinación de investigación de la Facultad de Ciencias Actuariales y no significan lo mismo, ¿no? Y son las mismas oficinas y son las mismas dimensiones y demás, pero esta oficina es tan ambigua que para mí significa una cosa y para la persona que trabaja en la otra oficina significa otra, ¿no? Entonces, qué bueno que el mundo sea ambiguo porque nos permite construir distintos ámbitos de relación con la realidad que nos circunda. Tercero, la fijación interpretativa. Esta es una, digo, tiene una palabra así como muy rebombante, pero fijación interpretativa significa que no solamente estamos urgidos a actuar, sino que estamos urgidos a elegir unas opciones por encima de otras. Y en esas elecciones que hacemos, se nos va la vida, o sea, se nos juega todo nuestro ser, porque quiere decir que es cuando nosotros plasmamos lo que somos, fundamentos antropológicos, en las cosas que nos rodean, en decisiones éticas. Y por eso nuestras acciones trascienden. Por eso no nada más es Marieli que elige, sino, perdón, no nada más es la elección que hace Marieli, es Marieli quien elige. O sea, no hablo de elecciones, hablo de personas que eligen. Y al elegir, se van eligiendo en el entorno que les va tocando hacer, ¿no? A veces es muy fácil mirar atrás nuestra historia y decir, ah, bueno, es que, pues claro, no me quedo de otra, ¿no? No, bueno, pues es que es lo que todo el mundo estaba haciendo. No, pues es que, ¿qué querías que hiciera? Pues es que así me lo enseñaron, es que así me dijeron, es que así me tocó, es que ahí nací. Es que, entonces, y tendemos a ser estas víctimas de la historia y no a ser los protagonistas de nuestras propias decisiones. Y yo entiendo que hay veces en que a lo mejor, pues las opciones, o uno tiene que elegir tan rápido, o uno tiene que elegir con tan pocos elementos para elegir, que terminas haciendo cosas que luego, de las que luego te arrepientes, pero siguen siendo tus elecciones. Entonces, no se vale, ¿no? Dado que el mundo tiene esta característica y, como les dije, no es negociable, estas características están sí o sí, aunque decidas no actuar, están estas características, pues por eso no se vale luego decir, ah, pues es que fue la decisión de alguien más, ¿no? Es que me dijeron que lo hiciera o es que me obligaron a hacerlo. No, porque en esa elección no fue únicamente tu decisión, fuiste tú que te plasmaste y te manifestaste y dejaste tu huella en el mundo. Y esa huella, ¿qué crees? Que es trascendental, ¿no? Aunque te hayas equivocado, es trascendental. Por eso uno no borra los errores de su pasado. Uno los asume y caminas con ellos, aprendiendo de ellos. Pero no los borras, ¿no? No dices, yo hay veces que cuando estoy filosofando sobre mí misma, de repente aparece una Marieli, ¿no? Que me dan ganas de echarla en un cajón, de encerrarla con llave y perder la llave, ¿no? Y ya nunca más volver a abrir ese cajón. Pero eso no lo puedo hacer y no puedo borrar los errores del pasado y no puedo borrar las metidas de pata del pasado. Tengo que asumirlos, aprender y caminar con ellos. Y me van a estar persiguiendo toda la vida, pues sí, van a estar, pero forman parte de mi historia, de mi vida, de la fijación interpretativa que yo le di a mi mundo en esos momentos, ¿no? Entonces, por eso creo que es muy importante entender que con cada decisión que yo tomo, se me va la vida entera. O sea, cada decisión no es una decisión, soy yo eligiendo. Eso es importante, ¿no? No es la cosa que elijo, soy yo que elijo y al elegir me estoy construyendo, me estoy dando un sentido, me estoy haciendo a mí mismo ámbito. Eso también es importante entender. Espérenme que alguien puso algo aquí. Lorena, en acción, pero entendiéndonos como seres fragmentados. Y ese entendimiento doble a veces es muy complejo, no, complejísimo. O sea, fíjense que nosotros tenemos, los seres humanos somos bien curiosos, tenemos más capacidad para volver sobre nuestras acciones que para volver sobre nosotros mismos. Es curioso, ¿no? O sea, yo puedo decir, chin, qué mensa fui, ¿no? No debía haber hecho esto o no debía haber contestado así o no. Pero tengo poca capacidad, los seres humanos tenemos en general poca capacidad para vernos a nosotros mismos en un espejo y decir, ah, pues, a ver, esto sí, esto no, aquí sí, sí fuiste tú, aquí quién sabe qué te pasó,
Y asumir y acoger, ¿no? Porque además cuando lo logramos hacer inmediatamente pasa lo que les estoy diciendo, ¿no? O sea, yo quiero meter a veces a Mariel en un cajón bajo llave y perder la llave y nunca más que se vuelva a abrir ese cajón. Y es parte de asumirnos, porque si yo le quito un gramo a mi historia, dejo de ser yo, ¿no? Oye, pero es que era un gramo que necesitaba quitarse porque estuvo horrible. Pues sí, pero si yo quito eso, dejo de ser yo, ¿no? Entonces, el asumir tu historia también te va dando esa capacidad para reflexionar sobre ti mismo, para asumir esa parte y para integrarla en tu vida, ¿no? Porque no va una Mariel y por allá y otra Mariel y por acá. O sea, soy yo con mis muchas metidas de pata y con las cosas que me gustan y con las cosas que no me gustan de mí misma, y con la Mariel y que aparece que quiero tirar a la basura y con la Mariel y que aparece que me gusta, ¿no? Pero al final es una sola. Pero lo que yo tengo que entender es que soy producto de mis decisiones, ¿no? Y que en cada decisión buena o mala fue Mariel y la que actuó. No fueron las circunstancias, fue Mariel y la que actuó. Y eso me hace responsable de las decisiones que tomo. Bien, siguiente característica, la respectividad, ¿no? Esto también, esta es una idea subiriana, esto viene del maestro de Ignacio Ellacuría, de Javier Zubiri, en donde él decía, bueno, es que las realidades están situadas unas al lado de otras, enfrente de otras, arriba, abajo de otras, pero existe una respectividad entre ellas, o sea, unas se deben a las otras, y por eso no hay nada nunca fuera de lugar, ¿no? Y por eso el ser humano ocupa un lugar respecto de otras realidades, no necesariamente arriba de ellas, no necesariamente abajo de ellas, sino simplemente ocupa un lugar que le toca respecto de otra realidad que también le toca ocupar ese lugar, ¿no? Si aprendiéramos esto, aprenderíamos a convivir armónicamente con el resto de las personas y con el resto de las realidades que nos rodean. O sea, cada uno tiene un lugar que le es propio. Y que entre todos, o sea, si yo altero el lugar de algo, rompo la armonía del todo, ¿no? Es la interconexión de realidades, pero también es la respectividad de realidades. Es el lugar que cada realidad ocupa en el espacio que compartimos. Y que si yo lo altero, se altera absolutamente todo lo demás. Y ustedes lo saben mejor que nadie con el doctorado que están estudiando. Bueno, ahora esta respectividad de realidad, estar situadas unas con otras, también hace que haya gradualidad en las realidades, ¿no? Gradualidad me refiero a grados de complejidad. No me refiero a grados de dominación de unas realidades por encima de otras. Me refiero a grados que van diferenciando pues, los minerales de los vegetales y los vegetales de los animales y los animales del animal racional que se supone que somos las personas y etcétera. O sea, hay niveles de, somos sistemas vivos o sistemas inertes, dependiendo, pero cada uno tiene sus propias complejidades. Y entonces la gradualidad significa hay más o menos grados de realidad, ¿no? Hay formas de realidad, en términos de Ignacio Ellacuría, hay formas de realidad superiores y hay formas de realidad inferiores, pero la superioridad o la inferioridad no necesariamente significa que sean mejores o que sean peores. Y por ende, no necesariamente significa que sean más dominantes o menos dominantes. Significa que somos más complejos, punto. Que tenemos más cosas de qué ocuparnos. Evidentemente, ¿no? Esta inteligencia sentiente que somos las personas, pues tiene más cosas de qué ocuparse que un ser vivo normal que nada más es sentiente, pues nada más siente y ya. Pero nosotros tenemos una inteligencia que nos permite adueñarnos del mundo, que nos permite elegir unas opciones por encima de otras y que tengo que ocuparme de esa libertad. O sea, soy un ser humano más, soy un ser más complejo que la manzana que me voy a comer al rato. Pues sí, claro que soy un ser más complejo. No necesariamente tengo que ser mejor, ni necesariamente tengo que dominar el resto de las realidades, pero sí en estructura soy más complejo. Entonces la gradualidad va en función de la complejidad. Sí, Ricardo, adelante. Yo ahí tenía duda con la lectura 2, que precisamente habla de las distintas realidades, y donde, bueno, yo ahí le puse en mi lectura que la realidad es una, lo demás son percepciones, pero pues también podemos dividirla en planos. Si hablamos, por ejemplo, desde una parte científica, para, por ejemplo, quitarle el paradigma de gradualidad y jerarquizar, que realmente no hay una jerarquía. Hay una parte distintiva de cada una, pero no significa que haya una jerarquía.
Y como usted dice, no quiere decir que unos sean mejores que otros, sino son partes distintas de cada cosa. Por ejemplo, no es lo mismo por ejemplo, un objeto físico que, por ejemplo, lo que pensamos nosotros. Y a la vez podríamos decir que sí, porque, por ejemplo, lo que pensamos básicamente se traduce en el mundo físico con la física y la química, porque son reacciones químicas y también reacciones eléctricas entre las neuronas, que ocurren reacciones químicas para que haya acciones físicas de electricidad que, bueno, creo que en software lo podría traducir mejor con respecto a lo que es los ceros y unos del código binario, que a fin de cuentas es también electricidad, ¿no? Sí, o sea, es en cuanto a sistemas de complejidad. Repito, no necesariamente en cuanto a niveles de los sistemas que van siendo más complejos o menos complejos. Pero no necesariamente eso nos hace mejores, ¿no? Fíjate qué curioso, porque en el momento en que tú te piensas como mejor a otra realidad, dejas de ser respecto de esa otra realidad. O sea, le pegas a la característica de la respectividad. Pues yo dije que la respectividad es el lugar que cada realidad ocupa, que nos permite mantener un equilibrio, que nos permite mantener una armonía entre todas las realidades. En el momento en que tú dejas de ocupar esa posición que te toca ocupar porque decides situarte por encima o decides situarte por abajo, rompes con toda la respectividad de las realidades, ¿no? Entonces, la gradualidad tiene que ser entendida únicamente porque se van, digamos, desplegando nuevas formas de realidad que van siendo más complejas por la inteligencia que se va metiendo, o sea, de los vegetales se despliega la sensibilidad, a ver, voy un poquito más atrás, de la materialidad se desprende el ciclo de vida, ¿no? No es lo mismo hablar de una piedra que hablar de una planta o de un vegetal. Esta vida que se despliega luego cobra otra complejidad superior, que es la vida sensible con los animales. Pero luego esta vida sensible cobra otra complejidad, que es la vida inteligente, ¿no? Vida sensible inteligente. Y por eso Zubiri habla de las inteligencias sentientes, que somos nosotros, ¿no? Las personas. Y todavía habría otra forma de superior que a ratos se despliega y a ratos no, que sería el generar con esta inteligencia que tenemos, compleja, ¿no? El generar esta nueva historia, o sea, la historia como un conjunto de realidades dado por una inteligencia que es capaz de actuar en el mundo, por eso la pragmaticidad. O sea, al final estas características, si yo logro hacer una, en automático se van a ir dando las otras, pero si yo rompo con una, en automático se van a ir rompiendo las otras también, ¿no? Entonces, gradualidad es únicamente en este sentido de sistemas más complejos o menos complejos, no necesariamente de mejores o peores. Digamos que nada más es de identificación, ¿no? Es de operatividad, o sea, haz de cuenta que te compras un iPhone 2 comparado con un iPhone, no sé ni en cuál vamos ahorita. Pues obviamente va teniendo más compra, a lo mejor mejora la cámara, a lo mejor, pero sigue siendo una realidad definida para ciertos usos, para ciertos fines, una realidad que se relaciona de ciertas maneras con el mundo que le rodea, pues es más complejo, ¿no? O sea, que por su complejidad para algunas funciones sea mejor, sí, pero para algunas, no porque per se sea mejor, ¿no? O sea, el iPhone 2 es mejor o es peor que el iPhone 13, pues no, en ciertas funciones el iPhone 13 es mejor, pero en esencia el iPhone 2 es el mismo que el iPhone 13. Sí, déjenme terminar con estas dos y le cedo la palabra a Pedro Reyes y a Francisco Landero. Entonces, la siguiente característica es la heterogeneidad, que es justo viene de la gradualidad, o sea, el que no tengamos los mismos niveles de complejidad en nuestros sistemas, pues nos hace diferentes unos con otros. Y qué bueno que nos haga diferentes unos con otros, porque es la heterogeneidad lo que nos permite elegir. O sea, es la heterogeneidad. ¿Se acuerdan de mi ejemplo de la sopa de verduras o de la sopa de fideos? Bueno, pues aunque en esos momentos haya sido difícil la elección,
Por supuesto que siempre voy a preferir la pasta por encima de las verduras, ¿no? Porque la pasta es diferente que las verduras. Habrá gente que prefiera las verduras por encima de la pasta, pero el hecho de preferir una por encima de la otra me viene dado por la heterogeneidad que me ofrece el mundo. Entonces, ninguna realidad es igual a la otra que tiene alrededor o que, y es lo que nos permite a los seres humanos ir armando nuestra propia jerarquía de valores. Y por último, la normatividad, que es como entender que cada realidad tiene sus propias normas, que tiene su propio ritmo, que tiene su propia manera de ser, de estar en el mundo, de actuar en el mundo, y no exigirle a algo que sabemos que no tiene ciertas estructuras, no exigirle más de lo que puede dar de sí, ¿no? Y esta normatividad es entender esta armonía, repito, es darle a cada realidad su lugar y ocupar el lugar que nos corresponde. Ojo con esto porque va a salir en el siguiente tema, ¿no? Ocupar el lugar que nos corresponde dentro de esta casa común. Sí, Pedro Reyes, adelante. En relación a lo que nos compartía ahorita Ricardo y el comentario, ¿no? De que en realidad solo hay una, qué difícil entender aparte la limitación que como seres humanos tenemos para conocer una realidad, entendida esta como solamente lo que podemos percibir por medio de nuestros sentidos, ¿no? Es decir, para nosotros puede ser una sola realidad, pero una sola realidad que nosotros podemos llegar en algún momento dado a percibir por nuestros sentidos, pero a lo mejor hay seguramente otras realidades que no conocemos porque no la podemos permitir, no la podemos percibir por medio de nuestros sentidos, ¿no? Me digo como ejemplo nada más rápido la cuestión esta. De cuando se habla, por ejemplo, de la cuarta dimensión, ¿no? Que para nosotros es muy, muy difícil poder ubicar la cuarta dimensión porque somos seres tridimensionales y nuestros sentidos nada más funcionan para tres dimensiones y la cuarta dimensión, pues no nos queda clara porque no la podemos percibir con el equipo o con el equipamiento que tenemos para percibir nuestro entorno, ¿no? Entonces, sí es, o sea, aparte es importante la limitación que tenemos para poder percibir una realidad, ¿no? Sí, o sea, pero eso no significa que no existan otras realidades, ¿no? O sea, esa es la parte importante. Soy limitado para percibir cosas, sí, claro, nuestros sentidos son limitados, pero eso no quiere decir que no existan otras dimensiones y que a lo mejor como Benjamin, ¿no? Yo por eso a mí, la verdad es que Benjamin me gusta mucho, a lo mejor no logro un entendimiento total de esas dimensiones, pero a ratos puedo percibir que existen otras posibilidades, ¿no? Y optar por esas otras posibilidades, aunque luego se trunquen y aunque luego sean proyectos frustrados, pero bien vale la pena intentar descubrir otras posibilidades y atreverse a realizar otras posibilidades, ¿no? Lo que pasa es que el mundo no está diseñado a veces para eso, o sea, a lo mejor por más, y por eso la idea de la redención de la historia en Benjamin también es profundamente pesimista y también es solamente instantánea. Yo puedo redimir el pasado a ratos y por instantes, pero bien vale la pena hacerlo en ese instante, porque entonces traigo ese pasado frustrado y le doy un nuevo sentido a la historia. Y a fuerza de estarlo trayendo y trayendo y trayendo y trayendo, a lo mejor logro cambiar 15 grados, pero a lo mejor logro cambiar un poquitín la historia, ¿no? Bien, gracias, Pedro. Sí, Francisco Landero, adelante. Gracias. Me despertó varias inquietudes el tema de la superioridad o no de, ante las distintas realidades o demás cosas. Yo, pues siempre hemos oído en primer lugar que somos el ser supremo de la creación. Entonces, lo que nos mencionaba, doctora, contradice un poco esto, bueno, o lo contradicen mucho. Y segundo lugar, si tenemos una serie de complejidades o características diferentes a otros seres, para empezar, la inteligencia, la voluntad para aspirar al bien, la bondad, etcétera, ¿cómo entonces no somos seres superiores? Y tercer lugar, ¿cómo si justamente al tener esas capacidades de inteligencia, voluntad, hace que tengamos mayor responsabilidad de las situaciones que pueden pasar en este mundo, cómo es que ante eso también, al tener mayor responsabilidad y un sentido único
de la ética que no tienen otros seres, ¿cómo entonces no somos seres superiores? No hablo yo para avasallar a otros, sino simplemente en esa relación hasta de corresponsabilidad. Tenemos hasta, al tener mayor responsabilidad, tenemos también esa superioridad y los medios para hacerlo. Ya que lo hagamos bien o mal o avasallemos a los otros, es otro tema. Pero sí creo que hay una superioridad y no sé si lo entendí mal, pero yo me considero superior una manzana simplemente por esas potencias que tengo como ser humano y por la responsabilidad que tengo para respetar el origen de esa otredad que son las manzanas. No, a ver, es que el problema creo que está en el significado de la palabra superioridad. Es decir, si yo entiendo superioridad como una especie de superpoder que me da la capacidad para ubicarme en una relación asimétrica con el resto de las realidades y para dominarlas y etcétera, 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 pues no, estamos muy equivocados, no somos seres superiores, ¿no? Porque incluso arriba de nosotros todavía hay más realidades, ¿no? Y por eso, ojo, porque incluso en una dimensión creatural, en donde se afirma que el ser humano está hecho de imagen y semejanza de Dios, pues seguimos siendo criaturas, no somos creadores. Y aguas con invertir esa relación, ¿no? Nuestro ser creatural necesariamente reconoce que existe un creador arriba de ella, ¿no? Ahora, estas capacidades que tenemos, ¿no? Estas facultades que emanan de nuestra misma naturaleza, como bien dijiste tú, de la inteligencia, de la voluntad, claro que te dan una responsabilidad superior que el resto de las criaturas, porque tienes que preocuparte por usarlas y por usarlas bien. O sea, repito nuevamente, ¿no? Es como tienes dos facultades que no tienen los vegetales, que no tienen los animales, que te otorgan un mayor problema, ¿no? Una mayor complejidad en tu sistema como ser vivo, pero también te otorgan la grandísima responsabilidad de saberlas usar bien. O sea, te tienes que ocupar de que esa inteligencia se dirija a la verdad y de que esa voluntad se dirija al bien, ¿no? Y eso, pues por supuesto que a los animales no les importa y por supuesto que a las plantitas tampoco les importa. Pero eso no necesariamente te hace un ser mejor. O sea, eso te hace un ser más responsable, ¿no? Y un ser más libre y un ser que tiene que actuar éticamente. La ética es solamente de los humanos, ¿no? A los perritos no les importa actuar éticamente. Pero no necesariamente es mejor, porque si fuera mejor, pues acabemos con el resto de las realidades, porque ya tenemos una realidad que es la buena, pues ¿qué problema tendría eliminar el resto de las realidades, ¿no? Yo creo que el sentido no es entendernos como mejores a otras realidades, el sentido es entender que tenemos capacidades más complejas que nos requieren una mayor responsabilidad, pero una responsabilidad para ocupar el lugar que nos toca ocupar. Y no usurpar el lugar de otras realidades y no eliminar otras realidades. Entonces, el significado de superioridad como necesariamente mejor, creo que es cuestionable, Francisco. Incluso desde una postura, repito nuevamente, donde nos consideramos como criaturas, no necesariamente somos mejores. A ver, pues antes que nosotros se crearon otras realidades, ¿no? Incluso desde el Génesis, ahí está, ¿no? Incluso, fíjate qué interesante, el Papa Francisco en la Laudato Si critica, bueno, no critica, más bien le desentraña este significado que está en el Génesis de cuando Dios le dice al hombre, pues dominen la naturaleza, ¿no? Y el Papa Francisco dice, la palabra dominación es lo que hemos malentendido a lo largo de la historia, porque el dominar la realidad no significa hacerla a tu modo, no significa avasallarla, no significa explotarla, no significa que tú prevalezcas sobre ella, significa entender el lugar que te toca entender dentro de la realidad. Y está ahí, lo dice el Papa Francisco en el Laudato Si, cuando habla del mandato del Génesis de vayan y dominen la tierra. No, no va por ahí. La palabra dominación no es poderío,
dice el Papa Francisco. Es reconocimiento de la necesaria interconexión que existe entre las realidades que habitamos el mismo mundo y por ende, claro, unas realidades tienen más responsabilidad que otras, pues sí, por su complejidad, pero eso no necesariamente significa que somos la realidad última y la más perfecta del mundo. Aguas con entenderlo así, es una idea muy peligrosa. Bueno, yo eso es lo que diría, ¿no? Espérenme, alguien más me había levantado la mano. Pedro Núñez, tenías la mano levantada. Adelante. Pedro Núñez. Sí, gracias, doctora. Buenos días a todos otra vez. Efectivamente, tratando de complementar un poco los comentarios, la lectura número 2 nos permite, creo yo, situarnos un poquito más en esta quizá terminología. Y ¿por qué? Porque nos pone, parece mentira, varias dualidades o varias comparativas. Por un lado, saber qué son los meros hechos y qué son los hechos históricos. O bueno, no saber, sino tratar de comprender e interpretar. Exacto. Un hecho que no es trascendental, pues es un mero hecho. Un hecho que es trascendental, pero no necesariamente para todos. Puede ser trascendental para mí, para la sociedad o para una sociedad o para el mundo, ya es un hecho histórico, ¿sí? Entonces, hasta cierto punto es la interpretación que se pueda dar a las realidades, ¿sí? Porque la realidad, sí, efectivamente, es una, pero nuestra percepción o las diferentes percepciones que puedan tener, aún con, como decía Pedro, con el equipamiento que tenemos o con el equipo que tenemos, todas las personas no captan la realidad de la misma manera, a pesar de tener el mismo equipamiento. Unos tenemos el equipamiento menos fino, menos agudo que otros. Y vámonos un poquito con los artistas. Los pintores, los escultores, tienen una capacidad de percibir la realidad mucho más profunda que nosotros. Uh-huh. Y también esto da con la otra, digamos, duplicidad, que es el sentido o el significado. El significado es, vamos a decir, lo más tangible, lo más visible. Y el sentido es la interpretación que nosotros mismos podamos dar. Con esto creo que nos puede ayudar mucho precisamente a entender que sí, la realidad, sin duda alguna, debe ser una sola. Uh-huh. Pero hay varias maneras de poderla interpretar. Sí. Este es el comentario. Yo nada más matizaría un poquito. A mí no me gusta la palabra percepción, porque la palabra percepción igual me parece un tanto riesgosa, porque si yo digo, pues es mi percepción, es lo que yo estoy viendo, como que estoy dando a entender que esa es la verdad para mí, y entonces caeríamos en un subjetivismo. Nuevamente, a mí me encanta cómo lo describe el Papa Francisco, ¿no? La verdad, dice el Papa Francisco, es un poliedro. Ahí está, pero claro, tú ves un lado de la verdad, yo veo otro lado de la verdad, el otro ve otro lado de la verdad. No quiere decir que estamos viendo distintos poliedros, quiere decir que estamos viendo distintas caras del poliedro, pero estamos viendo el mismo poliedro todos, ¿no? Entonces, yo cambiaría perspectiva por cara de la realidad que estoy viendo, ¿no? Porque la perspectiva sí es muy riesgoso, ¿no? O sea, la perspectiva de Rusia es que Ucrania los atacó, la perspectiva de Ucrania es que Rusia los está invadiendo. ¿Cuál de los dos es verdadera? Pues cada quien te va a decir que es la verdad. No, pues a ver, hay un conflicto que es el poliedro, pues Rusia lo ve de un lado, Ucrania lo ve del otro, la OTAN lo ve del otro, Estados Unidos lo ve del otro, Francia lo ve del otro y Alemania lo ve del otro, ¿no? ¿Están viendo el mismo conflicto? Sí, la realidad es que hay un conflicto armado ahí. ¿Quién tiene la razón? Pues probablemente ninguno, ¿no? Habría que rascarle un poquito más. Ahorita digo, apenas van 2 días de conflicto, no sé, no me atrevería yo a decir quién tiene la razón, ¿no? Pero ciertamente lo que estamos viendo es que no está bien lo que está pasando, ¿no? Doctora, nada más como un último comentario y precisamente, y entiendo bien que la
El término percepción o perspectiva es complejo, estoy de acuerdo. Es muy común el ejemplo que tienen y la sabiduría que tienen los japoneses de tener un jardín de arena con siete rocas. Uh-huh. Entonces, desde donde uno se pare, uh-huh, seguramente no va a ver las siete rocas o las siete piedras simultáneamente. Entonces, efectivamente, no es que sea un poliedro, pero es algo similar. Claro. Desde donde esté uno ubicado, es claro, conforme ve uno la misma realidad. Exacto. Como lo pueda uno detectar, en mi caso, percibir es la palabra que tengo. Sí. Seguramente hay una palabra, y la buscaré, ¿qué otra palabra podríamos utilizar para decir la percepción? Para, sí. No necesariamente en su sentido profundo de percibir. Uh-huh, uh-huh. Sí, no, de acuerdo, perfecto. Muchas gracias, Pedro. Ale, y sigo. Gracias, doctora. No, creo que ya lo me hiciste favor de contestarlo, porque cuando decíamos que si somos mejores, yo me quedé pensando, bueno, ¿a qué nos referimos con mejores? O sea, como que a mi mente lo primero vino fue un desempeño, ¿no? O sea, como acostumbrado a escuchar siempre en cuanto a desempeño, y dije, ¿desempeño de qué? Y después me fui hacia la palabra de mejores y coincido completamente, ¿no?, con lo que mencionabas, doctora, en la cuestión de poder interactuar como unidad, ¿no? Y ya después está complicado, porque después dije, bueno, a ver, me voy a cómo actúan, no sé, los animales, ¿no? Que es instinto, pero al final siempre alguien habrá, ahora sí, la palabra mejor y que sea el que domina. Total que dije, bueno, es como muy complejo, y al final coincido también con Pedro en esta parte de, es que yo también utilizo mucho la percepción, o sea, por ejemplo, en forma individual, ¿no? O sea, si yo trabajo en mis propios juicios, en aclarar la mente y todo, mi realidad la cambio, ¿no? Bueno, uh-huh, no mi realidad, sino mi significado, ¿no? Precisamente hacia algo que ocurre fuera de mí, y es como entender, verme a mí como individuo, después lo que pasa afuera, y después lo que eso afuera causa en mí, ¿no? Uh-huh. Eso me llevó esto, pero... Todo esto es ámbitos, es construcción de ámbitos. Exacto, ¿no? Y esto, que al inicio decían, somos mejores, pero yo decía, ¿somos mejores en qué? ¿No? ¿O para qué? ¿O buscando qué? ¿No? Eso es lo que quería comentar. Pero bueno, creo que peligroso. Ya me dieron la... Es que hablar de mejores o hablar de superiores, híjole, como que rozamos fácilmente para resbalarnos en el terreno del poderío, de la dominación, de la adecuación de la realidad a lo que yo quiero que sea la realidad, y no de dejar que la realidad sea lo que tiene que ser, ¿no? Entonces, por eso yo insisto en que nuestra gradualidad, que sí nos ubica como seres más complejos, porque claro que tenemos que tomar decisiones que los animales no toman y que las plantitas no toman, no me atrevo yo a decir que solo por la capacidad que tenemos necesariamente somos mejor que las plantitas, o necesariamente somos mejor. Tenemos una mayor complejidad y sí, tenemos una mayor responsabilidad, ahí sí, por supuesto. Pero vuelvo al ejemplo otra vez, ¿no? Al ejemplo más tangible que en este momento estamos teniendo y estamos viviendo todos. La decisión de invadir Ucrania no precisamente, fue una decisión, ¿eh? Se tomó con libertad, la tomó una persona con inteligencia y con voluntad. Y no necesariamente quizás sea la mejor. Entonces, eso no hace que las personas seamos mejores. Tenemos la capacidad para actuar bien, sí, pero también tenemos la capacidad para actuar mal. Entonces, nuestra libertad, por eso yo siempre he dicho que la libertad es la mayor grandeza, pero también la mayor desgracia que tenemos, porque en aras de la libertad se cometen atrocidades, y en aras de la libertad se ha cometido por lo menos 5 genocidios reconocidos a lo largo de la historia, y en aras de la libertad estamos teniendo procesos de calentamiento global nunca antes vistos, ¿no? En aras de la libertad. Entonces, ¿necesariamente estamos siendo mejores que el resto de otras realidades? No, estamos teniendo más responsabilidad que no estamos sabiendo asumir y que no estamos sabiendo dirigir nuestras facultades. Que podríamos usarlas para el bien, sí, pero que también el hombre decide usarlas para el mal. Y ese es ahí en donde yo digo, pues no necesariamente somos mejores unos con otros, ¿no? O bueno, unos por encima de otros.
Ricardo, por eso decía que no hay jerarquía, sino identificación de cada parte del sistema complejo. Exacto, o sea, es reconocer que tenemos un mayor nivel de complejidad, que tenemos una mayor responsabilidad, pero de eso a que de hecho sí usemos bien nuestra inteligencia. ¿Cuántas veces no decimos, ay, yo sería bueno que bajara de peso? Y estoy hablando de un ejemplo microscópico, ¿no? Sería bueno que bajara de peso, ¿no? Pues sí, sería bueno. Pues sí, todos los lunes me propongo bajar de peso y llega el martes y ya rompí la dieta otra vez. O sea, no necesariamente lo que yo creo que debo de hacer termino haciéndolo, o no necesariamente lo que yo creo que debo de hacer o se me antoja hacer o me han dicho que haga es lo necesariamente bueno. O sea, los seres humanos somos, ese es nuestro grave problema, ¿no? O sea, que somos libres. Y porque somos libres, puedo usar bien mi libertad o puedo usar mal mi libertad. Entonces, la libertad per se es una responsabilidad. Lo que hagas con ella depende enteramente de ti. Y eso es lo que te va a llevar a ser, a ocupar el lugar que te toca o a usurpar el lugar que no te toca dentro del mundo, ¿no? Por eso es tan importante entender esto. Bien. Pedro Núñez, es importante la diferencia entre objeto, sujeto y ámbito, claro, ¿no? Por eso ahí tenemos los únicos que somos capaces de generar ámbitos de relación somos los seres humanos, por ejemplo, ¿no? Pero esos ámbitos no necesariamente son buenos, o sea, el que seas enemigo de alguien o el que te pelees con alguien o el que no soportes a alguien, también hiciste un ámbito de relación con esa persona, no necesariamente positivo, ¿no? También tú usaste tu libertad no necesariamente para enaltecerte, para enaltecerte y para perfeccionarte, sino para más bien abajarte, ¿no? Y a veces por la libertad también tendemos a la baja. Bueno, esto es lo que ustedes decían, ¿no? Bueno, más bien lo que Pedro mencionaba hace unos minutos sobre la diferencia entre hechos y hechos históricos, ¿no? Hay que entender que existe o el curso natural de nuestra vida en tiempos cronológicos, pero también en tiempos asincrónicos, nuestra identidad, nuestra personalidad, el ser quien hoy somos, pues se va forjando dentro de algo más grande, ¿no? Se va forjando dentro de lo que comúnmente denominamos la vida, el tiempo, la historia, ¿no? La época que nos ha tocado vivir, etcétera, etcétera, etcétera. Pero dentro de eso hay microhistorias que se van tejiendo y que se van construyendo. Y entonces mi vida se va insertando dentro de la vida en general. Y esto hace que haya una diferencia fundamental entre historia, que sería lo que la lectura de López Quintás mencionaba como los hechos, o sea, aquello que está ahí, objetivo, que puedo narrar, lo que aparece en los libros de historia, en 1927 pasamos de qué, y tú naciste también dentro de esa historia, ¿no? En el año en que hayas nacido, pues también es parte de esa historia grandota, objetiva, del transcurrir del tiempo, en años, en siglos, en épocas históricas, etcétera. Pero también existe la forma en la que tú vives ese tiempo histórico que te ha tocado vivir, en la que tú asumes esos hechos objetivos que están sucediendo o que sucedieron en algún momento de tu vida. Y lo que tú haces con ellos, los ámbitos que construyes en esos momentos, es lo que hace la historicidad. Por eso no es lo mismo hablar de historicidad que hablar de historia. La historia es lo que no puedes controlar, ¿no? El en dónde naces, el con quién naces, las situaciones históricas, el cómo vives, cómo asumes y cómo integras lo que está ocurriendo a tu alrededor y cómo vas armando las piezas de tu propio rompecabezas, es historicidad. Y por eso puedo tener dos personas que vivieron un hecho objetivo en el mismo momento, las mismas circunstancias, los mismos hechos objetivos, y uno no lo narra completamente distinto del otro. ¿Qué pasó? ¿No? Y dices, yo he tenido, bueno, es más, yo tengo un hermano 5 años más grande que yo, y hemos vivido las mismas situaciones en la familia, y él lo narra de unas maneras completamente distintas que lo que yo lo puedo llegar a narrar, y él ha actuado de formas muy distintas que lo que, y decimos, oye, pero ¿te acuerdas? Sí, y se acuerda perfecto, y la historia, sabemos cuándo ocurrió, sabemos cómo ocurrió, sabemos lo que pasó, lo describimos, pero las formas en que cada uno de nosotros lo vivió, lo asumió, lo percibió, ahora sí usando la palabra percibir,
el ámbito que construimos ahí en esos momentos, etcétera, pues nos lleva a que hoy por hoy seamos como agua y aceite, o sea, vamos por lados distintos y venimos del mismo tronco, ¿no? O sea, vivimos la misma historia. O lo que hace, no sé si esto es muy común, por ejemplo, con, cuando han sucedido desgracias, cuando alguno de ustedes a lo mejor en algún accidente o alguna situación catastrófica, los temblores, ¿no? La, o una situación de desastre natural, etcétera, pues estuvimos todos ahí, lo vivimos, lo sentimos, lo percibimos, nos enteramos, vimos las mismas noticias, etcétera, etcétera, etcétera. Pues sí, pero uno se lo imagina y lo narra de una forma completamente distinta del otro y los dos pasaron por la misma situación. Entonces, lo que hacemos con la historia que nos toca vivir es historicidad, son decisiones que tomamos, conscientes e inconscientes, y a lo mejor a veces muy mal, o sea, a lo mejor a veces nuestras formas son muy malas de integrar la realidad que nos está tocando vivir, y luego uno no sabe ni qué hacer con todo el costal que traes ahí cargando de cosas que fuiste echando a lo largo de tu vida, pero al final ese costal es tuyo, ¿no? O sea, al final no es la historia la que cargas, es el costal en donde echaste todas las cosas, ¿no? Conscientes, inconscientes, buenas, malas, con herramientas, sin herramientas, con defensión, sin indefensión, con lo que tú quieras, pero ese costal es tuyo, no es de nadie más, ¿no? Y esa es tu propia historicidad, y eso es lo que te va marcando a ti como persona dentro de la vida en general, dentro de la historia en general, y ese es el papel que te toca ocupar a ti dentro de la historia. Ricardo, tú no eliges las cartas de tu vida, pero sí puedes elegir cómo jugar con ellas. Claro, o sea, lo que el juego que tú haces con las cartas que te tocaron, esa es bronca tuya, esa es tu historicidad, y por eso ninguno de nosotros tenemos la misma historicidad. Podemos compartir la historia, pero jamás vamos a compartir la historicidad, porque la historicidad la construye cada uno de forma personal, según pues muchas cosas, ¿no? Según situaciones que has vivido toda tu vida, según, repito, ¿no? Estas situaciones límite, una enfermedad, una muerte, una situación límite, y a partir de ahí vas asumiendo y vas teniendo formas distintas de reacción, ¿no? Creo que dentro de la historicidad lo que sí podemos hacer es entender por qué echamos lo que echamos adentro del costal, ¿no? Esa es la parte importante. O sea, el costal está ahí y ya lo hiciste y ya lo traes cargando contigo. Bueno, pues sí, pero por lo menos entiende para que ya no le sigas acumulando más cosas, ¿no? Por lo menos entiende cuál es tu mecanismo de hacer tu propia historicidad para que ya, si quieres cambiarla, porque ya te chocó andar cargando esas cosas, pues puedas cambiarla. O sea, hacer consciente tu historicidad creo que es un proceso también bien, bien importante en la vida. No todo el mundo lo logra y no todo el mundo está dispuesto a hacerlo, pero ver los mecanismos con los que tú construyes tu propia historicidad creo que es valiosísimo. Y por eso al ver esto, entiendes que tu libertad es una libertad que vas situando frente al mundo, ¿no? O sea, con la que vas construyendo tu circunstancia, pero también con la que vas insertándote en una circunstancia, pero construyendo situaciones a partir de tu circunstancia. Y por eso en alguna de las clases yo les había dicho, nuestra libertad no es absoluta, pero tampoco es meramente circunstancial, nuestra libertad es situacional. ¿Qué quiere decir? Que pues hay circunstancias que no puedo cambiar, pero la actitud, lo que decía Ricardo, el juego que hagas con esas cartas que te asignaron, el ámbito que tú construyes con esa circunstancia en la que estás, buena, mala, regular, mejor, peor, me gusta, no me gusta, me cae gorda, ¿por qué se me ocurrió? ¿Por qué pasó? ¿Por qué? Bueno, pues sí, pero lo que tú hagas con eso, esa es el uso de tu libertad para generar ámbitos o situaciones, y tú transformas situaciones, ¿no? A partir de la misma circunstancia, transformas situaciones distintas. Y a lo mejor te parece espantosa en un momento dado, pero luego tu libertad, si haces un buen uso de ella, puedes sacar una situación favorable de una circunstancia desfavorable, porque esa elección está en ti, porque lo que sí puedes cambiar es esa libertad que se sitúa frente a esa circunstancia. Y por eso pues puedes descubrir estas posibilidades, ¿no? O sea, la circunstancia no es ahí de una vez y para siempre. Puedes, mediante tu inteligencia, mediante tu voluntad, repito, mediante los mecanismos que vayas haciendo más o menos conscientes de cómo vas
haciendo tu propia historicidad, puedes ir encontrando posibilidades latentes, ¿no? Ahí que están de repente pugnando, ¿no? Que de repente salen y de repente les das, o sea, las omites, o de repente vuelven a salir y medio les haces caso y luego las metes otra vez en el costal y luego las sacas. Y, o sea, es ir viendo, o sea, es ir entendiendo un poquito también la idea de que la realidad no es de una vez y para siempre, ¿no? Que podemos irla modificando, que podemos irla cambiando, a lo mejor paso a paso, a lo mejor de a poquito en poquito, pero que puedo irlo cambiando. Y que también nosotros vamos cambiando, porque también esa es otra, ¿no? O sea, como que a veces decían, ah, pues yo soy así y así soy y ya, ¿no? Y aguántense todos y ahí les voy. Pues no, a lo mejor ha sido así, pero puede ser de otras maneras, ¿no? Y a lo mejor puedes ir descubriendo otras formas de relacionarte, otras formas de reaccionar, otras formas de construir tu propia historia que antes no contemplabas y que no necesariamente son buenas o malas, que están ahí, ¿no? Y que son posibilidades que se te ofrecen porque el mundo es un horizonte de posibilidades y que tú decides si las tomas o no las tomas, ¿no? Pero que están ahí. Pero si no entiendes que somos realidades abiertas, dinámicas, y que el mundo en donde estamos también es una realidad abierta y una realidad dinámica, y esto es la razón abierta de Benedicto XVI, o sea, no les estoy yo diciendo lo que yo percibo, es lo que Benedicto XVI propone como razón abierta, ¿no? Si no entendemos eso, que vamos siendo afectados, diariamente hay cosas que nos afectan, diariamente hay encuentros y diariamente hay desencuentros, y eso nos va marcando también profundamente, pues no voy a poder nunca asumir la libertad en toda su dimensión, ¿no? O sea, en la completud de esa dimensión que puede, repito, ser la mayor alegría o la peor desgracia del ser humano, ¿no? Su libertad. Adriana, ¿qué sería una realidad cerrada? Pues una realidad que no tenga que actuar en el mundo, una realidad que ahí está y no tiene que habérselas con el mundo, ¿no? No tiene que pensar cómo debe de relacionarse con la piedra, no tiene que pensar cómo relacionarse con el árbol, ni la estrella, cómo tiene que relacionarse con el mar, ¿no? Son realidades que ahí están y no tienen que pensar en cuál es su lugar, si están ocupando un lugar que no les corresponde, si ya cometieron un error que la situó por encima o por debajo de otras realidades. Nosotros sí, y por eso es muy importante lo que Francisco decía, ¿no? ¿Tenemos más responsabilidad que otras realidades? Pues sí. Entonces, las realidades cerradas son aquellas en donde, pues, pase lo que pase, no se afecta, ¿no? El mundo mineral no se afecta. El mundo vegetal, fíjate que sí. El mundo vegetal sí se afecta. Si tú una plantita no la pones a la luz, pues se muere, ¿no? Si no le echas agua, pues se muere también. ¿Cuántos problemas no tenemos hoy por el cambio climático, ¿no? Y esas son realidades que sí quedan afectadas. Entonces, yo digo, no sé, a reservas de que lo piense más, se me ocurre a bote pronto contestar que las realidades cerradas son las realidades minerales, las que no tienen un ciclo de vida, las que no se afectan si otras realidades hacemos lo que tenemos que hacer o no. Los objetos, o sea, la pluma le da igual si yo pierdo la tapa. A la pluma no le importa perder la tapa. A mí sí me importa perder la tapa porque se me seca la pluma, ¿no? El café, pues le da igual si me lo tomo o no me lo tomo, pero a mí sí me importa tomar café. Entonces, las realidades materiales, objetivas, lo inerte, ¿no? Creo que pudieran ser ejemplos de realidades cerradas. Sin conciencia, a ver, sin conciencia sí, pero también sin dinamismo vital. O sea, sin insertarse en este ciclo de nacer, crecer, reproducirte y morir. Porque ahí ya necesitas la interacción con el medio, ¿no? Para nacer, crecer, reproducirte y morir necesitas la interacción con el medio. Entonces, y por eso las plantitas, repito nuevamente, por eso las plantitas, para que tú siembres un frijolito, todos lo hicimos cuando estábamos en primaria, pues ¿qué necesitaba el frijolito? Pues agua, ¿no? Y ponerlo en el sol un ratito. Y no germinó el frijolito, pues algo hiciste mal, ¿no? O no le echaste agua, o no lo pusiste al sol, o no tenía ventilación, o etcétera, 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 porque ya estamos hablando de que ya hay, en la gradualidad, ya se desgajó
la gradualidad de ser un ser vivo, que se inserta dentro del ciclo vital y que por ende necesita de la interacción con otras realidades. Pero el mundo objetivo material pues no tiene conciencia, ni tiene decisión, ni queda afectado por, ¿no? Si a mí me chocan el coche, pues al coche no le importa, a mí sí, y mucho, pero al coche le va, ¿vale? Al coche no le duele, la que se va a lastimar soy yo, ¿no? Entonces, el coche es una realidad cerrada, pues sí, es una realidad cerrada, ¿no? Bien, gracias, Adriana. Bueno, y por eso también, pues, esta idea y aquí pensar y traer a colación otra vez al gran Ortega y Gasset, ¿no? Cuando dice yo soy yo y mi circunstancia, pues eso, ¿no? Significa que al final del día la circunstancia va pegada a mi ser, pero esa circunstancia no me determina. Esa es la parte que hay que entender. O sea, esa circunstancia está ahí como dada, pues, no la elijo, ¿no? De pronto me es dada. Pero la forma en la que yo me muevo en esa circunstancia, eso sí lo puedo elegir mediante el uso consciente de mi libertad, ¿no? Y en cada decisión, y perdón que sea muy reiterativa con esto, pero en cada decisión se te juega la vida entera. Por eso aguas con las decisiones que tomas. Por eso piénsatelas bien. Ahora que hablábamos de la región latinoamericana, los latinoamericanos siempre nos hemos caracterizado en su mayoría, no digo que todos, pero en su mayoría, porque somos personas que hacemos y luego pensamos en lo que hacemos, ¿no? Somos como más voluntariosos y no tan pensativos o reflexivos. Entonces, aguas, porque justo por andar haciendo cosas y luego pensar en si las debías haber hecho o no, pues por eso metemos las patas que metemos. O sea, si verdaderamente quieres generar una identidad, si verdaderamente quieres actuar en concordancia con aquello a lo que estás llamado a hacer, bueno, pues entonces piensa antes de actuar, o sea, usa tu inteligencia. Y por eso en el esquema que les mostraba yo en alguna de las clases, primero va la inteligencia y cuando la inteligencia se activa, como acto segundo, se activa la voluntad. Pero ese es el camino ideal, que otra cosa es que nos dejemos arrastrar por la pasión, y otra cosa es que nos dejemos arrastrar por la costumbre, y otra cosa es que nos dejemos arrastrar porque los latinoamericanos somos muy afectivos, y etcétera, pues es otra cosa. Pero en estricto sentido estás diseñado para pensar antes de actuar. Por eso aguas, porque cada decisión, repito nuevamente, no es lo que eliges, no es la decisión per se, eres tú que se juega el todo por el todo en cada una de las decisiones que tomas. ¡Chin, me equivoqué! Bueno, pues sí, chin, asúmelo, aprende y forja tu carácter en base a eso, porque también nos hacemos a base de los errores. No lo puedes borrar de la historia, pero asúmelo. Sí, Denise, adelante. Hola, doctora, con lo que usted menciona en este momento de la inteligencia y la voluntad, a mí me cuestiona mucho porque revisamos una data acá en Ecuador de los jóvenes. Yo me expongo mucho a pruebas psicométricas, data en ese nivel, pero esa data me preocupó, soy sincera, porque el nivel de inteligencia media baja. Y cómo, o sea, uno, ¿cómo puedo medir la inteligencia? Considero que no hay forma ni fondo, pero o sea, aquí se trata de ver la forma también de poderlo ayudar. Pero para no alargarme más, es ver, me preocupó identificar esa inteligencia media baja, que me va a llevar a un accionar incierto. O sea, yo sé que pandemia, virtualidad, guerra, o sea, todo esto nos está afectando en distintos niveles. Al inicio usted decía, sí, me está afectando la guerra, o sea, a mí también. Me cuestiona mucho cómo después de 2 años de pandemia no buscamos paz, o sea, no buscamos, o uno no busca, o hay peleas de intereses en cada uno de nuestros países, y viéndolo en Ucrania. Pero esta inteligencia o esta coherencia que debería, ¿no? O la estamos comprendiendo también entre la inteligencia y la voluntad, ¿cómo medirla? ¿Cómo acompañarla si lo que estamos viviendo considero que la está afectando mucho, ¿no? Y más con esta data que revisamos en la universidad donde yo trabajo, que nos dejó, o sea, como profesores, a cuestionarnos también de las realidades que vivimos, o sea, de nuestra realidad, ¿no? Y las realidades que van a ir incorporándose tanto en las universidades como en el campo laboral. Entonces, yo, por positivista, que trato de serlo así, es un reto, pero es agotador, o sea, es cuestionador, agotador y preocupante todo lo que se está levantando, que también sé que no hay mucha información, recién se le está haciendo, están nosotros
nosotros estamos en este proceso, pero ¿cómo? O sea, no tengo ni respuesta ni nada, creo que es más una reflexión, un cuestionamiento, una preocupación que quiero compartir de estos niveles de inteligencia, ¿no? Que van a tener las personas que son más jóvenes a nosotros. Ahora, yo nada más cuestionaría qué estamos entendiendo por inteligencia. Porque como les mencioné yo en la vez pasada, la capacidad para razonar tiene muchas formas de entenderse. O sea, no necesariamente el que tú seas o te saques buenas calificaciones significa que eres inteligente. Claro, no necesariamente el que tú puedas resolver un problema matemático significa que eres inteligente. O sea, ¿cómo estamos entendiendo la inteligencia? Y creo que debería de haber una inteligencia o deberíamos de considerar una inteligencia decisional y no la toma de decisiones en tu casa o en tu empresa. Me refiero a la toma de decisiones en qué tanto eres capaz de entender de tu circunstancia que te rodea, porque estás informado, porque buscas aquí, porque buscas allá, porque eres una persona que se abre al diálogo, a la confrontación de ideas, a la oposición, etcétera, etcétera, etcétera. Y qué tanto eres capaz de tú entender tu lugar dentro de esa situación, ¿no? Dentro de esa circunstancia y qué tanto entiendes que puedes modificar esa circunstancia, ¿no? Y eso no creo que haya, bueno, yo no he visto al menos instrumentos de medición de eso. Para mí esa es una persona inteligente, no una persona que se saca buenas calificaciones, eso está muy bien, digo que bueno, no es, tendrá un tipo de inteligencia lingüística o matemática, etcétera, pero para mí una persona inteligente es aquella que entiende en dónde está y qué le toca hacer en el lugar en donde está. Y no sé cómo llamarla, pero para mí esa es una persona inteligente, ¿no? A mí me impresiona como acá tengo grupos de licenciatura y salen muy bien, o sea, en sus calificaciones son muy buenos y entregan muy buenos trabajos y participan bien y tal, pero me impresiona el nivel de desinformación que tienen. O sea, me impresiona que de repente salen cosas importantes, ¿no? En México o en otros países que debiéramos de saber por cultura general, por estar informados, por buscar, por tal, 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 tal. Y no lo están teniendo. Y entonces yo siempre les digo, a ver, de nada sirve que seas brillante y que salgas súper bien en el examen y que me entregues excelentes trabajos. De nada sirve si no eres capaz de entender la realidad en donde estás y de entender el lugar que te toca jugar en la realidad en donde estás. O sea, esa es la parte importante. O sea, y creo que nos toca a los educadores, nos toca enseñar a estas generaciones a decir, bueno, pues sí, la parte académica está padrísimo y qué bueno y no la pierdas. Pero no es todo. Yo prefiero una persona que sabe entender en dónde está y qué le toca hacer y que de hecho lo hace, aunque se equivoque, aunque tenga problemas, aunque tenga dificultades, pero que empieza a asumir el papel que le toca en esa realidad y en ese tiempo histórico, que una persona que me saca 10 en el examen. Claro, totalmente de acuerdo, ¿no? Porque acá, por ejemplo, es similar. O sea, si tienes las mejores notas, es más, hasta hay mamás, bueno, ahora hablo como mamá, que te dicen, el niño casi que tiene el 10 sobre 10 y todo. Yo les digo, a mí no me interesa, a mí me interesa que mis hijas aprendan, que tengan una capacidad, un pensamiento crítico, capacidad analítica, más allá de sus notas, ¿ya? Entonces, si me voy, claro, a la familia es una cuestión de competitividad ahí. Y en el contexto laboral dicen, o sea, hay chicos que al dos días ya renuncian, porque no aguantan que les den órdenes, no soportan alguna discusión para poder resolver algo, y ahí están esas habilidades que son para la vida, ¿no? Entonces, sí, o sea, es complejo, yo tampoco he visto instrumentos o algo que complemente, ¿no? Cómo estos perfiles que están educándose, formándose, puedan, claro, resolver también tanta demanda laboral que puede existir o que va a existir o va a haber tantos cambios también, o ya están existiendo, ¿no? Entonces, pero esa era, como ahora se menciona, este cuestionamiento que puedes tener. Me pasó a mí cuando me gradué en la universidad, la que era la número uno, o sea, era, no sé cómo llegamos, no llegó, pero era un, como decimos, un cero a la izquierda, de ahí tendrá todas las notas, pero a nivel laboral, hasta ahora no sabemos qué pasó, no sabemos con mis compañeros, pero
esa dicotomía, ¿no? Entre lo que puedas ir construyendo como excelencia o calidad, no sé cómo denominarlo tampoco, a una inteligencia enmarcada, una voluntad para que puedas también ir construyendo el bien. Claro, sí, totalmente de acuerdo. Y Juan, ahorita te doy la palabra y por eso justo ahorita la diferencia entre el proceso de hominización y el proceso de humanización. Y esto viene marcado por este tipo de inteligencia que estamos hablando, que no le encuentro yo una manera de describirla, ni de definirla, ni ponerle un nombre en concreto, pero, pues a ver, o sea, no podemos negar que somos seres que también están sujetos a la evolución y que también dentro de la evolución, pues nuestra especie da para unas cosas y nuestra especie no da para otras cosas. Repito, nuevamente, no, porque hay especies que tienen ciertas características, hay especies que no tienen ciertas características. Nosotros no vamos a poder volar nunca en la vida. Nosotros no vamos a poder estar sin oxígeno abajo del mar a 500 metros de profundidad. No lo vamos a poder hacer porque nuestra especie también está determinada y sujeta a estos procesos de la evolución. Entonces, el proceso de hominización pues es el proceso en que los seres humanos hemos ido evolucionando del hombre de Neandertal al Homo sapiens sapiens que tenemos, y que este Homo sapiens sapiens, mediante el correcto uso de su inteligencia, de su facultad, de su cerebro, que también está más desarrollado a nivel físico, pues también pues vamos entendiendo y vamos adquiriendo una mayor conciencia de nosotros mismos, del entorno en donde estamos, y también de que existe, está algo en nosotros que reconocemos que existe algo superior, ¿no? Llámale trascendencia, llámale otro, llámale Dios, llámale como tú quieras llamarle, pero es innegable que la conciencia del Homo sapiens sapiens no es la misma que el hombre de Neandertal, pero que en toda esta línea de la evolución del ser humano, el hombre de Neandertal, a su modo y con sus ritos y con sus formas y prácticas muy rudimentarias, también se concebía de alguna manera como una criatura y por eso hacían rituales mágicos, ¿no? Y el Homo sapiens sapiens, pues tenemos un poquito más de capacidad para entender que a lo mejor no tenemos que danzarle a la lluvia para que salga nuestra cosecha, o a lo mejor sí, no lo sé, Pero también de alguna manera hay una apertura a la trascendencia importante. Pero lo que es más importante todavía es el proceso que en esta hominización natural, biológica, evolutiva, también tenemos la tarea grandísima de humanizarnos. Y eso es decisión de la persona. Eso sí depende del correcto uso de su inteligencia y del correcto uso de su voluntad. Es responsabilidad de cada uno de nosotros humanizarnos a nosotros y en la medida de lo posible, al humanizarnos a nosotros, humanizar el entorno en donde estamos. Eso sí es tarea, alcanzar también estar aguas con esta idea de perfección, ¿no? No somos perfectos ni vamos a ser perfectos nunca en la vida, pero sí puedo ir mejorando un poquito más mi nivel de conciencia, mi nivel de conocimiento, sí puedo ir controlando un poquito más mis pasiones, mis afectos, mis emociones, sí puedo ir entendiendo y haciendo un esfuerzo por vivirme de formas distintas, por entender formas que antes me parecían inconcebibles, por ser una persona un poquito más abierta a generar ámbitos y no solamente ver hechos, ¿no? Eso sí lo puedo ir haciendo y puedo ir perfeccionando. Siempre somos como un como un diamante en bruto, ¿no? Pues un diamante en bruto es pura piedra, pero lo vas puliendo y va apareciendo el diamante, ¿no? Pero ese pulir, pues lo tenemos que ir haciendo nosotros. Cada uno de forma individual va decidiendo si va a primar en él el proceso de hominización o si va a primar en él o en ella el proceso de humanización. La humanización es una decisión. La hominización, estamos un poco sujetos a la propia biología y a la propia evolución de nuestra especie, pero la humanización sí es decisión nuestra. Y es el proyecto de vida al que deberíamos estar todos nosotros llamados. Juan, adelante, te cedo la palabra. Gracias, doctora Los Ríos. Escuchando a mis compañeros y a usted, pues creo que vale la pena enmarcar este término que a veces no se ha venido desarrollando de la mejor forma, y es la responsabilidad social individual. ¿A qué me refiero? Pues esta responsabilidad social individual gira en cuatro pilares, por así decirlo: la ética personal, nuestra relación del ser humano con el medio ambiente, nuestra relación con nuestro entorno familiar
¿Y qué tanto estamos comprometidos o qué tanto estamos dispuestos a hacer trabajos por otros seres humanos, o sea, un tema comunitario? Yo creería que este tema de la responsabilidad social individual, bien llevado, nos permitiría también establecer unos límites, ¿cierto?, conscientes, hasta donde nosotros podemos llegar y llevar a cabo este tema que, como usted muy bien lo menciona, ya sea a través de la segunda encíclica del Papa o de la tercera, tener una armonización con nuestro entorno, con nuestro medio, con las diferentes especies con las cuales vivimos, ¿sí? Yo no me como el cuento de que nosotros somos superiores porque somos hijos de Dios. Yuval Noah Harari ya lo mencionó en un libro bastante interesante, que una de las grandes diferencias, de lo que nos diferencia a nosotros de alguna especie que podamos venir, que lo más cerca al ser humano es el cerdo. Nunca ha habido un trasplante de corazón de un chimpancé a un ser humano, pero sí de un cerdo, un ser humano, o sea, somos muy similares en ese aspecto. Lo que nos diferencia son nuestros pulgares y nuestra capacidad de contar historias, que venimos trabajando desde que éramos unos neandertales, ¿sí? El tema de la superioridad es tan, llamémoslo así, como tan interpretativo y tan subjetivo, que si ustedes revisan bien lo que está sucediendo en Ucrania, que lo han colocado sobre la mesa, la intervención rusa es algo que se venía planteando y con base en unos problemas que vienen desde hace 8 años, debido a esa superioridad cuando los partidos ultranacionalistas empezaron a segregar y a bombardear y a asesinar y a masacrar a todas las personas que fueran prorrusas. Vale la pena decir que Ucrania era parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. O sea, en algún momento fueron una sola nación. Ucrania se quedó con la mayoría de las bases militares de lanzamiento de misiles porque estaban colocados allí estratégicamente porque eran el punto más cercano a la Europa continental. Y además Ucrania es un sitio en el cual pasan los ductos de gas, de petróleo que vienen del Oriente Medio, que es un tema estratégico. A veces es importante que seamos conscientes que lastimosamente no es el tema de los derechos humanos lo que prevalece, sino cuál es mi posición geopolítica y cómo yo voy a sacar partido de eso. Y lo hago desde el punto de vista de la OTAN. Ellos no son hermanitas de la caridad. Ellos están allí en una disposición para hacer defender la soberanía, por así decirlo, del pueblo ucraniano, pero guardaron silencio en los últimos 8 años con los vejámenes que cometieron los gobiernos ultranacionalistas, ultrapatriotistas, que se sintieron superiores a aquellas personas que eran prorrustas. Y así podemos tener ejercicios, doctora de los Ríos, durante toda la historia de los seres humanos. Mi compañera, mi estimada Denise, dice, ¿cómo es posible que salimos de una pandemia, bueno, de la sindemia, y nos llegamos a esta guerra, a esta intervención? Como le mencioné en mi escrito, Emil Cioran lo dice claramente, la irremediable razón de lo que somos, ¿sí? Entonces, no nos sorprendamos, pueden pasar cosas peores, y no quiero ser fatalista ni pesimista. Muchas gracias, doctora. Gracias, Juan. Sí, pues es el claro ejemplo de cómo yo creo que el uso de la palabra superior es extremadamente peligroso. En aras de la superioridad se han cometido un montón de barbaries y eso, pues, hay que tener cuidado ahí. Gracias, José Francisco, pusiste ahí algo en el chat. Pedro, también pusiste algo. Bien, gracias por compartirlo. Esto ya también de alguna manera ha salido en otras clases y un poquitín así muy de forma muy esquemática en la lectura de López Quintas, pero bueno, nunca está de más también traerlo a colación. O sea, en este encuentro con el mundo en donde surge y es el origen de la pregunta ética, pues lo primero que queda afectado pues es nuestra corporeidad, ¿no? Y nuestra corporeidad también tenemos que asumirla como parte de nuestra dignidad humana y también tenemos que asumirla como parte de lo que somos. No, es que no me gusta mi cuerpo, es que estoy pasado de peso. Pues, sí, pero al final del día, repito nuevamente,
tu cuerpo es lo que te permite actuar en el mundo, ¿no? Y por eso tienes que también habértelas con tu cuerpo, por eso tienes que ocuparte de tu cuerpo y entender las dimensiones y la apertura que representa tu cuerpo. Entonces, lo primero que habría que hacer es entender estos significados del cuerpo desde el punto de vista antropológico. El primero de ellos, pues, es que el cuerpo nos permite adoptar posibilidades. Oye, es que, ¿sabes qué? Que yo quiero estudiar el doctorado en innovación y responsabilidad social. Perfecto. Bueno, pues entonces tienes que ir a la universidad o establecer una reunión, aunque sea por Zoom, con el doctor Humberto. Tienes que inscribirte, tienes que realizar tus pagos, tienes que conectarte, tienes que venir a la universidad en la semana presencial. No puedes mandar tu cuerpo, tienes que venir tú con tu cuerpo. Entonces, lo que te permite apropiarse de unas posibilidades por encima de otras, pues es que tienes una corporidad con la que te manifiestas en el mundo y con la que actúas en el mundo. Segundo, es presencia ante los demás. Es lo que te permite encontrarte con los demás, es lugar de encuentro con los demás. Primero te encuentras con el cuerpo de los demás. Claro que a lo mejor ya después trasciendes, ¿no? Y a lo mejor, si tienes una gran capacidad para lo humano, pues a lo mejor dices, bueno, pues está bien feo, pero me carre bien, ¿no? Por decir algo, ¿no? Puede no gustarte el cuerpo de la otra persona, puede no gustarte tu propio cuerpo, pero al final te vas a encontrar rostro a rostro con esa persona. Entonces, lo que te permite encontrarte, lo que te permite tener, o no tener, manifestar el nombre que tienes en el mundo, es que también tienes un cuerpo que es presencia, no solamente en el mundo, sino presencia ante los demás. Y por eso yo reconozco, ¿no? Y por eso yo, cuando ahorita que alguien me saludó por acá, por eso le hice así, pues porque lo vi, porque asomó su carita ahí por la ventana, ¿no? Entonces, presencia ante los demás, o sea, es lugar de encuentro. Si no tuviéramos rostro, si no tuviéramos cuerpo, aunque esté en las condiciones en las que esté, no podríamos encontrarnos y no podríamos empezar a construir ámbitos de relación. Vean la importancia del cuerpo. Luego, también el cuerpo es principio de instrumentalidad, es lo que me permite transformar el mundo, es lo que me permite tener mis apuntes, es lo que me permite escribir en la computadora, es lo que me permite tomar café, es lo que me permite hacerme el café en las mañanas, etcétera. Entonces también es principio de instrumentalidad, no instrumento, ojo, principio de instrumentalidad, o sea, yo a través del cuerpo, de mis manos, y por eso ahorita que Juan decía que una de las diferencias fundamentales que tenemos los seres humanos con los animales es el dedo pulgar, porque el dedo pulgar nos permite hacer pinza, nos permite agarrar cosas, los animales no, ¿no? Los animales sí agarran cosas, pero las agarran de una manera muy distinta, y por eso lo suyo no es usar un tenedor, por ejemplo, si tú a un tigre le das un tenedor, pues no vas a saber qué hacer con él, a un cerdito le das un tenedor, pues no vas a saber qué hacer con él. Nosotros, el hecho de tener el dedo pulgar así, es un gran avance en la evolución del ser humano porque es lo que nos permite agarrar las cosas y es lo que nos permite transformar el mundo, ¿no? Agarrando el martillo, el cincel, la pluma, la brocha, etcétera, lo que sea que tú estés haciendo. Pero por último también el cuerpo, pues finalmente el cuerpo también se corrompe y también está sujeto a las leyes del tiempo y del espacio y por eso también el cuerpo es límite. Y hay límites compartidos, ¿no? Todos nos vamos a morir algún día, todos nacimos en algún momento y nos vamos a morir en algún otro momento, pero también hay límites específicos. Tengo, mido 1.60, hoy es que quiero jugar básquetbol y casi no saltar para, pues sí, pero vas a tener un límite. No quiere decir que ese límite no lo puedas superar, pero quiere decir que de entrada vas a tener un límite que otras personas pueden no tener. Yo me acuerdo perfecto en algún momento de mi vida que quería tocar la guitarra, pero tengo manos muy chiquitas. Entonces no me alcanzaban los dedos para hacer las pisadas en las cuerdas. Y el maestro me dijo, tú nunca vas a poder tocar la guitarra. Y yo hago mis pininos, no la toco bien, porque además no me dediqué a eso nunca en la vida, pero bueno, hago mis pininos, pero me acuerdo perfecto, porque dije, pues sí, es cierto, fue cuando volteé a ver mis manos y dije, pues sí, es cierto, tengo manos chiquitas, ¿no? O sea, nunca en la vida voy a poder hacer bien la pisada, o si la puedo hacer bien, me va a costar más que al resto de las personas que a lo mejor tienen manos más grandotas. No quiere decir que no pueda tocar la guitarra, simplemente quiere decir que yo estoy limitada en ese sentido por un cuerpo que tiene manos chiquitas, ¿no? A ver, déjenme ver.
Denise, me pasó lo mismo con la guitarra. Sí, bueno, sí pasa así, ¿no? Hay software para crear música y no depende del tamaño de las manos. Claro, no. Y por eso digo, no, o sea, no, el que yo tenga manos chiquitas no me impide que algún día pueda yo tocar bien la guitarra. Si me dedico a ello, lo voy a desarrollar. Pero es un límite que de entrada alguien que no tiene manos chiquitas pues podría hacer perfectamente bien, ¿no? Vale, entonces, también en el sentido de que pues el cuerpo nos hace estar en un tiempo y en un espacio específico. Oye, es que quiero estar de vacaciones en Hawái. Pues sí, pues a lo mejor con imaginación puedes, pero hoy por hoy tu cuerpo te hace estar aquí en 25 de febrero a las 10:47 de la mañana, hoy por hoy estás aquí, no estás en Hawái. Oye, es que quisiera estar, pues sí, pero no estás. Oye, es que quisiera volar, pues sí, pero no puedes volar, ¿no? Tu cuerpo no te lo permite. Oye, es que quisiera tener piernas de titán, bueno, pues sí, pero hoy por hoy tienes piernas humanas. A lo mejor en un futuro con las nuevas tecnologías ya te pueden implantar las dos piernas de titanio y que no tengas ningún problema. Hoy por hoy tienes piernas normales y no puedes hacer las cosas que haría una persona con piernas de titán, ¿no? Por ejemplo. Entonces, cuando surge esta pregunta de, oye, ¿es que soy cuerpo o tengo cuerpo? En realidad, lo que pasa es que es un falso dilema, porque queremos pensar que o solamente tengo cuerpo y lo veo como un objeto y puedo disponer de él, o solamente soy cuerpo y no puedo disponer de absolutamente nada porque hay una dimensión metafísica en el cuerpo. Y la realidad, y por eso digo que es un falso dilema, es que soy y tengo, o sea, Nos constituimos con un cuerpo que nos da presencia, que nos hace ser quienes somos, que nos permite que otros nos reconozcan como Marieli, ¿no? Pero también es cierto que puedo disponer de ciertas partes de mi cuerpo e ir a donar sangre. También es cierto que puedo disponer de ciertas partes de mi cuerpo y donar un riñón o donar un pedazo de mi hígado, por ejemplo, ¿no? Sí lo puedo hacer. Entonces, y eso no quita, no me deja sin cuerpo a mí, no altera la identidad, no altera mi presencia ante los demás, pero sí puedo disponer de ciertas partes de mi cuerpo, ¿no? ¿Soy mi mano o tengo una mano? Pues las dos. O sea, el querer separar con que a fuerzas eres o a fuerzas tienes es una pregunta falsa. ¿Eres tu mano? Porque si no fueras tu mano, no hubieras pintado, Van Gogh no hubiera pintado su noche estrellada si no fuera su mano. Pero también tenía una, igual que tenía una oreja y por eso decidió cortársela, ¿no? Entonces, tenemos un cuerpo, pero somos seres corpóreos. Y esa es la parte que también hay que entender a veces, ¿no? El cuerpo no es algo que te quitas y te pones, y no hay disposición absoluta sobre el cuerpo tampoco. Por eso los órganos que no son pares no los puedes donar. Oye, es que quiero darle el corazón a mi hijo porque se va a morir. Pues, sí, pero no puedes, porque si yo te quito el corazón a ti, te vas a morir, ¿no? Los órganos que son impares no los puedo donar más. Solamente puedo donar pedazos en algunos órganos, pero no puedo donar el órgano entero, porque no hay disposición absoluta de mi cuerpo. Y el gran dilema, ¿no? También las mujeres embarazadas, bueno, pues a ver, es que lo que estás hablando no es tu vientre el que está de por medio, es una vida que tú estás albergando en tu vientre, pero una vida completamente aparte a ti que tiene también a su vez un propio cuerpo, ¿no? Entonces, por eso no puedes disponer de esa vida, porque él a su vez o ella a su vez tiene su propio cuerpo. A ver, espérame, que pusieron próxima presión de voto porque nosotros nos interpretan unas cosas. Pero tú me ayudas a cantarlas. Yo toco la guitarra y tú me ayudas a cantarlas. Denise, soy fotógrafa y con cámara recuerdo a mi país. Fíjate, ¿no? Y también para la fotografía se necesitan manos grandecitas, ¿no? Sobre todo si son cámaras profesionales. Pero bueno, muy bien, pues sí, nos compartes algunas. Muy bien. Esto ya lo dije, me lo voy a saltar un poquito más rápido porque ya salió desde la vez pasada. O sea, yo puedo transformar el mundo con fines utilitarios y generar herramientas que satisfagan mis necesidades. Lo hacemos, lo hemos hecho desde siempre. No es nuestra parte más noble, pero lo tenemos que hacer porque si no, no sobreviviríamos. Pero lo que sí es como lo más específicamente humano es que transformemos el mundo con fines estéticos y que con ello generemos arte, que con ello generemos cultura, que la cultura sea expresión de nuestra naturaleza humana. Y yo se los decía la vez pasada, hoy por hoy podemos ir a los museos y encontrar estas piezas que ustedes ven aquí, pero ojo, porque en su momento fueron instrumentos. Y entonces, en su momento, sirvieron para satisfacer la necesidad de la alimentación y de la bebida, por ejemplo.
Luego, con el paso de la historia, han ido adquiriendo un valor histórico que nosotros les hemos puesto y que hoy los vemos como cultura, ¿no? Y están adentro de un museo y son piezas que se conservan con determinados métodos. Igual, una noche estrellada de Van Gogh, pues cuando Van Gogh la pintó, pues no valía nada y por eso siempre Van Gogh fue pobre y nunca tuvo ni siquiera para comer y siempre su hermano le tuvo que andar financiando todas sus cosas. Porque la noche estrellada, en tiempos de Van Gogh, no valía absolutamente nada. ¿Cuándo empieza a valer? Pues cuando Van Gogh se muere, ¿no? Y gracias a su hermano Theo, que es el que empieza a ubicar todas estas obras. Y hoy vamos al MoMA a ver La Noche Estrellada. Creo que no está en el MoMA. No, sí está en el MoMA. Las otras están en el Museo de Orsay, en París. Y la vemos y nos hace vibrar porque lo más noble que tenemos las personas es la capacidad creativa, es la capacidad para generar arte. Porque en el arte, o sea, la razón es porque en el arte se plasma nuestro espíritu. O sea, nuestro ser espiritual se plasma en esto. Y por eso Una Noche Estrellada te emociona. Y por eso una Quinta Sinfonía de Beethoven o unas Cuatro Estaciones de Vivaldi o lo que tú quieras, por eso es capaz de despertar en ti vibraciones que no es capaz de despertar en ti el tenedor con el que estás comiendo tu comida, porque el tenedor está hecho para satisfacer necesidades. El arte está hecho para emocionarte, para identificarte con el autor. Igual, Walter Benjamin tiene un ensayo que se llama La obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica. Lo pueden descargar de internet. Y Walter Benjamin habla del aura que tienen las obras de arte, ¿no? Y él dice, bueno, es que justo cuando llega la reproducción de La Noche Estrellada y vas al museo y al final en la tiendita te compras tu Noche Estrellada, pues no te va a emocionar igual que tener enfrente La Noche Estrellada. ¿Por qué no te va a emocionar igual? Porque la reproductibilidad, o sea, la copia de la copia de la copia de la copia, ha perdido el aura, que es este plasmar Van Gogh en La Noche Estrellada. Cuando Van Gogh se plasma en esa Noche Estrellada, cuando tú ves y la ves, o sea, cuando estás enfrente de La Noche Estrellada, no estás viendo la composición de colores, estás viendo a Van Gogh, y por eso te emocionas con la misma emoción con la que Van Gogh pintó. Claro, ya luego tú te puedes comprar tu Noche Estrellada en tu cuarto, tenerla y está padrísimo, pero no te va a emocionar igual que tenerla enfrente, porque esa obra de arte, dice Benjamin, tiene el aura original del autor, del artista, de la persona que la hizo. O sea, esa persona plasmó toda su historia, toda su historicidad, toda su espiritualidad, lo plasmó ahí. Y por eso se va perdiendo conforme la obra de arte se va reproduciendo y reproduciendo y reproduciendo y reproduciendo. Ahí está, Pedro ya nos lo consiguió, la obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica. Adriana, comenzó una maco, si piensan que un tenedor en un plato puede provocarte algo, pues sí, bueno, habría que cuestionar, es como un excusado, ¿no? En el Museo Guggenheim, pues un excusado como una obra de arte, bueno, pues no estoy yo. Yo cuestiono, ¿no? ese criterio estético, pero bueno, pasa. Ok. Ah, pero espérenme, algo más les iba a decir de esto. Bueno, ya no me acuerdo qué más les iba a decir de las obras de arte. O sea, la parte más humana, pues, es la creación. No la reproducción de obras, ¿no? La parte más humana es la creatividad, no la mera satisfacción de necesidades. Eso pues está muy bien. El fuego originalmente se hizo para satisfacer necesidades. Hoy nos parece romántico poner una velita en la mesa, pero en su momento, y tener una fogata, pero en su momento el fuego fue para poder sobrevivir, ¿no? Bueno, ya nada más para terminar, pues aquí está, es como una reflexión, ¿no? Simplemente con todo esto, ¿qué lugar ocupamos en el mundo? O sea, ¿cómo me relaciono con el entorno que tengo? El entorno en donde hay otras personas, pero el entorno en donde hay otras realidades. ¿Qué me exigen? ¿Qué no me exigen? ¿Cómo debo de comportarme frente a ellas? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué no debo de hacer? ¿No? Para acercarnos a la gran pregunta de ¿qué lugar ocupo? Esa es la gran pregunta. O sea, la responsabilidad social es entender el lugar que me toca ocupar en el mundo que estoy viviendo en estos momentos. Oye, es que maldito mundo, ojalá hubiera nacido en otra época histórica. Pff,
Pues sí, yo también, pero hoy por hoy nos toca vivir esto. Y hoy por hoy nos está tocando vivir pandemias, y nos está tocando vivir guerras, y nos está tocando vivir situaciones alarmantes por todos lados. ¿Qué voy a hacer frente a eso, ¿no? ¿Qué me toca a mí hacer en ese entorno? Y eso es ser socialmente responsable, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta o comentario? Pero como menciono, esto de la creatividad y reproductividad, desde el arte visual se lo ve así, no solamente por la fotografía que he explorado, sino que tengo compañeros que están en artes visuales. Y me decían, uno ve muy claro cuando es algo creado, ¿no? Con toda la novela es el caso, algo que es reproducido, copiado, por decirlo así, hablando de manera coloquial. Entonces, desde esa nobleza de la creación, ¿no? Es también vernos como artistas, y no solamente artista es aquel que pinta o que canta o que está en un escenario, ¿no? Considero que todos tenemos este lado artístico, que a mí por culpa de la guitarra lo encontré en la fotografía, pero es bonito explorarlo, ¿no? Y a la edad que sea. O sea, yo que veo adultos mayores que están pintando, que veo adultos mayores que están emprendiendo. Entonces, es decir, no tenemos ese límite para crear, ¿no? Que depende de nosotros encontrarlo, ¿ya? Entonces, claro. Eso es más, se ríen cuando yo cuento, mira, yo me tomé un año sabático, ¿no? Por fotografía. Mi papá casi le, acá, ¿cómo? Si has estudiaste, trabajaste, eras consultor y todo. Yo le dije, y me apoyó, ganaba menos del base de acá en Ecuador un año, pero yo quería tener esa experiencia de decir, ¿sabes qué? Quiero descubrir qué es ser fotógrafo. Claro, entraba, salía y todo. Entonces yo dije, ya está aquí. Y ahí volví a la vida formal. Pero fue bonito. A veces me dicen, año sabático, ya te tatuaste. Y no sé qué, no tengo tatuaje, no tengo nada. Pero fue bonito porque recorrí, vi realidades y comprendí ya que el mundo, o sea, en ese lado por la creación y acercarme a estas realidades en mi país, de que hay algo más allá, y de ahí fue por, bueno, ya, cosas de la vida también digo yo que entra la docencia. Sin embargo, veo ahora que se complementan de no solo entenderlo un mundo, no de sí, estoy en un rol, estoy estudiando y todo, pero hay un mundo allá que necesita comprenderse con otros ojos, no sé si me explico de esa manera, ¿no? Y vernos como creadores, o sea, esa creación que necesita esta nobleza, esta bondad que creo que está en cada uno de nosotros para poder crear, no solo reproducir, sino crear. Crear, claro. Y es bien bonito cuando entiendes tu ser criatura, porque también entiendes que eres co-creador, ¿no? O sea, también entiendes que tienes una capacidad para contribuir a esa belleza del mundo en donde naciste, ¿no? ¿Y cómo? Pues a través del arte, pero también el arte es un medio de comunicación, perdón, es un puente que se tiende también con la trascendencia. También el arte te invita a elevar el espíritu, también el arte te invita a abrirte a sentir cosas que van más allá de la mera racionalidad. Hay un pintor, ya me acordé qué es lo que les iba a decir, hay un pintor del cual luego han hecho muchos... se hizo incluso hasta por ahí toda una corriente filosófica después. Bueno, ya se había hecho antes, retoman a este pintor y luego se vuelve a hacer como más fuerte con todo el tema del Círculo de Viena. El pintor se llama Rothko, Mark Rothko. Y Mark Rothko es complejo entenderlo porque hace unos cuadros grandísimos, unos lienzos bueno, en su mayoría son muy grandes, tiene por ahí algunos un poquito más pequeños, pero en su mayoría son grandes, y son cuadros mayoritariamente con colores rojos, negros, grises, etc. Pero lo curioso es que hay una capilla en Washington, que es una capilla ecuménica, octagonal, en donde cada pared del octágono tiene un lienzo de Rothko. Y se ha hecho extremadamente famosa esa capilla
porque la gente va ahí a, pues, a orar o a encontrarse con, o a meditar, o a etcétera, 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 porque la pintura de Rothko te sumerge en una especie de nada, ¿no? No sé, como no tiene figuras, pues no estás pensando en si la simetría, si combinas, si no combinas, si está bien planteado, sino más bien es como sumergirte en un lienzo en donde te conectas con una espiritualidad, ¿no? Seas de la religión que seas y profeses lo que profeses. Entonces, Mark Rothko se ha convertido, se convirtió como en un pintor muy emblemático para todo el tema de la conexión con la espiritualidad, ¿no? Yo les recomiendo que vean y que busquen la capilla, está en Google, y que vean las pinturas de Mark Rothko. A mí me encanta, yo un día ya conocía de Rothko, no había tenido oportunidad de ir a la capilla, y de estas casualidades que de repente la vida te da, de estos regalos que la vida te da, estaba en un hospital de Estados Unidos, y de repente una persona me dijo, vamos a pasar la tarde al Museo de Arte, ¿no? Porque yo tenía un asunto ahí delicado de salud con mi mamá, entonces como para distraerme un ratito, y fui, y casualmente estaba una exposición temporal de Rothko, y fue una cosa maravillosa. Yo dije, a ver si es cierto, ¿no? Vamos a ver si es cierto todo lo que dicen de Rothko, y la verdad tuve oportunidad de estar, había como 4 lienzos de Rothko, y bueno, la verdad es que sí es como muy impresionante, o sea, sí te invita, y es a partir del arte, y no hay ninguna figura en sus pinturas, ¿no? Pero sí es como un puente de conexión muy importante, y es en donde tiendes, pues el arte es un medio de comunicación y de tender puentes con la espiritualidad. Los íconos, que originalmente eran hechos por los monjes, por los padres del desierto, y que todavía siguen algunos haciéndolos, el ícono era esta, o sea, el ícono no se hace en un día ni en una semana, podían pasar 3-4 meses porque tenían que ponerse en oración, ponerse en ayuno, y dejar que Dios se manifestara en esa obra que están haciendo para irla descubriendo en la lámina de oro que habían plasmado. Esos son los íconos originales. O sea, eran arte, pero el arte es secundario y como producto del proceso de oración, de conexión con Dios, de espiritualidad, de ayunos, de entrar como en un canal un poquito diferente, y entonces va apareciendo el ícono. Por eso los íconos son tan bonitos, la verdad. Bueno, muy bien, pues a ver, si quieren lo volvemos a hacer como la vez pasada, me corro y a las 11:30, 11:35 cortamos. Entonces déjenme poner la otra presentación, espérenme un segundo, déjenme terminar esta. Ahí estamos. Bueno, entonces, ahora sí, bueno, ya con todo esto que hemos dicho acerca de de ocupar el lugar que nos corresponde, de que estamos en un mundo que nos ofrece muchas posibilidades, de que hay respectividad de realidades, de que también tenemos una posibilidad para desentrañar las máximas posibilidades que la historia nos ofrece. En este sentido, ¿por qué se me fue? ¿Qué hice para que se me fuera? Ahí estamos. Bueno, entonces, en este sentido, pues sí, a ver, la parte quizás más importante que tenemos las personas es cuando nos relacionamos con otras personas, ¿no? Que también son otras formas que habitan el mundo en el que nosotros también estamos, pero que la parte más desafiante de interactuar en el mundo es cuando interactuamos con los otros. No necesariamente todos van a ser siempre encuentros, no necesariamente todos van a ser siempre desencuentros, pero cuando nos encontramos con una persona que también tiene una inteligencia, que también tiene una voluntad, que también tiene o está en búsqueda de un proyecto, de un sentido de vida, pues empieza a ser más complejo el asunto, porque repito, no es lo mismo interactuar con una realidad, como decía Adriana en su pregunta, una realidad cerrada, que interactuar con una realidad abierta. Los seres humanos somos complejos y las relaciones humanas son bastante desafiantes a ratos. Y sin embargo, la única forma de ser verdaderamente, de vivir nuestra esencia como humanos, pues es en relación con nosotros, no hay más, ¿no? Es la única, es la única posibilidad. Entonces, aquí hay este concepto de participación. Yo parto de la base de Karol Wojtyla, ¿no? De San Juan Pablo II,
que en su momento era Karol Wojtyla, cuando escribe su obra Persona y Acción. Entonces, para él, la participación significa no solamente estoy con otros, sino que tengo que construir con los otros. O sea, no necesariamente me conformo con relacionarme con las personas, sino que entre todos necesitamos construir un lugar común, ¿no? Entre todos necesitamos construir una comunidad humana. Y entonces, por eso, la persona solamente es plena cuando se vive en conjunto con otras personas, ¿no? Cuando se vive junto con nosotros. Nuestro rector de aquí de la Universidad de Anáhuac, el padre Cipriano Sánchez, tiene su tesis doctoral, fue sobre la obra de Karol Wojtyla, Persona y Acción, y tiende un puente con Bauman, sí, Zygmunt Bauman, pero su tesis justo se llama así, ¿no? Junto con los otros. Y él expresa, ¿no? También como todas estas ideas que ya estaban desde Karol Wojtyla, en donde nosotros, en el momento en que entramos en contacto con otras personas, sucede que nuestras acciones cobran una dimensión muy particular que se llama la dimensión personalista o el valor personalista de nuestras acciones. O sea, ¿qué quiere decir? Que no estoy actuando sobre algo, sino estoy actuando junto con alguien. Y el paso del algo al alguien es dificilísimo, ¿no? Porque a veces, por la misma naturaleza del mundo, por la misma época histórica, por las mismas prisas con las que vivimos, pienso que sigo interactuando en algos y no en alguien. O sea, tendemos más a la objetivación de la persona que a la subjetivación de la persona, ¿no? En nuestras relaciones. Y por eso es importante entender que nuestras acciones cobran un valor diferente cuando recaen sobre personas que cuando recaen sobre cosas o sobre el resto de las realidades, ¿no? Cuando recaen sobre personas, adquieren un valor personalista. ¿Qué quiere decir? Que tienen que ser lo suficientemente buenas como para que construyan algo en esa persona y como para que al construir algo en esa persona, al mismo tiempo me edifiquen a mí. Por eso nuestras acciones son trascendentes, por eso nuestras acciones integran, por eso nuestras acciones nos autodeterminan. Repito nuevamente, porque no es lo mismo ni tiene el mismo valor una acción que recae sobre un objeto que una acción que recae sobre una persona. Si va a recaer sobre una persona, tengo que pensarle doble o triplemente. O sea, tengo que pensar que esa acción va a trascender, que esa acción tiene que integrarlo a él o a ella y que esa acción me va a autodeterminar frente a esa persona. O sea, si yo me equivoco, no nada más va a ser error mío, voy a destruir a una persona, ¿no? Y por eso es importante entender que los encuentros humanos son tan especiales, ¿no? Y no puedo encontrarme igual con una... Hay veces, no sé si les ha pasado, en donde cuando es una persona como muy querida o que queremos cuidar mucho esa relación, etcétera, hasta me tomo unos minutitos antes como para decir, a ver, espérame, ¿no? ¿Cómo va a ser mi encuentro? A ver, ubícate con quién estás, ubícate que a lo mejor el trato tiene que ser distinto, ubícate que a lo mejor hay más profundidad en esa relación, etcétera, ¿no? Porque no es lo mismo, repito otra vez, no es lo mismo lo que yo haga o diga en esa relación que lo que haga o diga con el celular que tengo enfrente de mí. Las cosas se rompen y voy y compro otras. Las personas se rompen y se pueden morir. De ahí viene la importancia, ¿no? La importancia de entender la participación que tengo en un mundo que me exige la relación con nosotros. Y por eso, Karol Wojtyla habla de que este valor personalista de la acción, de mis acciones junto con nosotros, cuando hay otro ser humano de por medio, se convierte en una norma personalista, o sea, en una norma de conducta, ¿no? O sea, se convierte en esto que Kant decía, ¿no? En su imperativo categórico, actúa de tal manera que la máxima de tu voluntad pueda ser elevada a rango de norma universal. O sea, que tu acción pueda ser elevada a rango de norma personalista, diría Karol Wojtyla, a rango de norma ética. La forma en la que tú te relacionas con los demás debe ser lo suficientemente buena para que todos nos relacionáramos así con los demás. Claro, cosa dificilísima, porque pues a veces uno se exaspera y a veces entran emociones y a veces gritas y a veces te enojas
y a veces te sale la violencia y a veces cometes atrocidades con el otro. Entonces, aguas, porque no estamos entendiendo que si teníamos una responsabilidad para con el mundo que nos rodeaba y con otras realidades, aquí tenemos una responsabilidad enormísima. O sea, la mayor de nuestras responsabilidades es cuando trato con otra persona. Y tiene que ser lo suficientemente bueno para que eso se pueda ser considerado como norma ética, ¿no? Ahora, también hay, también importante, y por eso, y Carol Goytila no se olvida de esto, o sea, también es importante que entender que en ese trato con nosotros, o más bien ese trato con nosotros, el cómo se dé, va a depender en gran medida del cómo me trate yo a mí mismo, del cómo me conciba, porque en la medida en que yo entienda lo que soy, voy a entender al otro que tengo enfrente de mí. En la medida en que yo me conciba como un medio, voy a tratar al otro como medio. En la medida en que yo me conciba como un fin, voy a tratar al otro como fin. Entonces, lo primero tiene que ser, pues, que hagas bien contigo mismo, ¿no? Que tú estés bien, que tú te procures a ti mismo las condiciones favorables para que de ahí emane y para que de ahí brinque al trato con los otros. Eso es lo más importante. Por eso, el segundo mandamiento, ¿no?, es amar al prójimo como a ti mismo. O sea, en ningún lugar dice amar al prójimo y déjate de amar a ti, o ama al prójimo en vez de amarte a ti. En ningún lado dice eso, ¿no? Dice, ama al prójimo como a ti mismo. Si tú no te amas, si tú no te reconoces, si tú no te consigues como fin, pues estás muy lejos de que tu actuar sea elevado a categoría de norma ética, ¿no? Y decimos entonces que este valor personalista, bueno, decimos no, dice Carol Goytila que este valor personalista tiene dos dimensiones, una horizontal y otra vertical, ¿no? La dimensión horizontal es que te hace, adquieres tal nivel de conciencia de la importancia de actuar que te hace a nivel horizontal ser dueño de tus propias acciones. O sea, tú decides cómo comportarte frente a los demás y tú decides cómo quieres comportarte frente a una persona que te está agrediendo, por ejemplo, ¿no?, o frente a una persona que te está humillando, por ejemplo, o frente a una persona que te está abrazando, por ejemplo, ¿no? Tú decides, o sea, tus acciones no vienen determinadas por las reacciones que los otros tengan sobre ti, vienen determinadas por ti, porque tú eres dueño de tus acciones. Pero cavándole profundo, también hay una dimensión vertical, y esta dimensión vertical es que al concebir que tú eres dueño de tus acciones, concibes que eres dueño de ti mismo. Y por eso el otro, y aquí viene todo el tema de la libertad y las dimensiones de la libertad que algunos de ustedes pusieron en sus reportes y etcétera, por eso cuando tú entiendes que eres dueño de ti mismo, nadie te puede quitar tu libertad. Aunque te quiten tu libertad física, aunque te quiten tu libertad incluso psicológica, etcétera, nadie puede ser dueño de la totalidad que tú eres, y por eso tú siempre vas a tener la opción de elegir cómo quieres reaccionar frente al entorno que tienes, aunque sea violento, aunque sea adverso, aunque sea, está en ti el poder reaccionar porque tú eres el dueño de tus propias acciones, no los otros, ¿no? Porque a veces tendemos, pues es que le contesté porque él me dijo primero. Pues sí, Dios, somos otra vez, por eso empecé diciendo somos seres profundamente conflictivos, pues sí. Pero el que el otro te grite o el que el otro te trate mal no determina en medida alguna el cómo reaccionas tú frente al otro. Porque esto te da la capacidad de ser dueño de tus acciones, pero también de ser dueño de ti mismo. Entonces, no siempre tienes que reaccionar proporcionalmente a la acción que otros depositan sobre ti. Tienes la capacidad de sustraerte de esas reacciones. Difícil, ¿eh? O sea, la verdad es que uno tiene que entrenarse mucho en esto, que lo más fácil siempre es decir, pues él me la hizo primero, ¿no? El que me la hace me la paga, y tú me dijiste y ahora yo te contesto, y tú empezaste, y tendemos a hacer estas cosas, ¿no? Pero es un poco como por falta de conciencia sobre lo que uno es y sobre la profundidad que tenemos para ser dueños de nuestros pensamientos, de nuestras acciones, de nuestra libertad, de nuestra conciencia, de nuestras emociones, de etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ¿qué te domina más? ¿El mundo exterior que se deposita sobre ti o tú que eres capaz de depositar cosas sobre el mundo exterior? Esa es la pregunta que habría que hacernos.
Ahora, esta construcción que hacemos los seres humanos cuando entendemos y tratamos a los demás como fines en sí mismos, no puede tener por resultado otra cosa contraria a la construcción de una comunidad. Y la comunidad se entiende como un conjunto de personas que están en una constante acción dialogante. Es decir, el punto central para conformar comunidad es el diálogo, no hay de otra, ¿no? No es la imposición de ideas, es el diálogo, que pasa por, ahorita lo vemos, por el cuestionamiento, que pasa por la crítica, que pasa por la oposición, que pasa por la defensa de las propias ideas. Pero al final del día, diálogo. No hay comunidad si no hay diálogo. No vamos caminando junto con nosotros sin diálogo, porque si yo quito el diálogo de ahí, pues eso necesariamente me sitúa enfrente de los otros o atrás de los otros, pero no junto con. O sea, nadie va por adelante y nadie va por atrás. Vamos caminando juntos y vamos construyendo juntos. Nadie tiene la verdad absoluta y nadie tiene la ignorancia absoluta. Vamos caminando juntos, pero para caminar juntos, pues necesitamos comunicarnos, ¿no? Y necesitamos dialogar. Por eso decimos que hay que pasar o hay que tratar de pasar de los simples elementos que compartimos, porque a veces pensamos que por compartir elementos ya construimos un proyecto en común. No necesariamente, ¿no? Hay que pasar de los elementos en común que tenemos o que compartimos a la construcción de lo que Carol Wojtyla y el actual rector de la universidad mencionan como la comunidad del actuar, ¿no? Yo puedo compartir cosas, ¿no? Podemos tener muchas cosas en común, por ejemplo, ¿no? La misma gente de mi facultad y yo, pues tenemos en común que todos tenemos algún estudio en bioética. Sí, pues son elementos en común, pero no necesariamente estamos teniendo una comunidad. ¿Cuándo sí tenemos una comunidad? Cuando somos capaces de detectar lo que a todos nos interesa por el bien de algo mayor que sería nuestra propia comunidad, ¿no? Y entonces soy capaz de hablar de comunidad y no solamente de lo que comparto con los demás. Y esta comunidad, en esencia, trasciende. Esta comunidad deja una huella en su entorno, deja una huella en cada una de las personas que están que la habitan, que la conforman, que la dinamizan, que dialogan entre ellas, porque hay una identificación y la alteridad no desaparece, se reconoce y se integra. Es la parte importante también de una comunidad. ¿Cómo sabes tú cuando estás frente a una comunidad? Porque no te tratan de absorber, porque no te tratan de homogeneizar. Porque con tu diferencia construyes y edificas, con tu diferencia, no con tu homogeneización, no con tu total asimilación, sino con tu diferencia y se te respeta en tu diferencia, ¿no? Por eso, los peligros que son advertidos por también Carol Wojtyla, los peligros cuando tratamos de formar comunidad, ojo lo que dije, ¿eh? Formar comunidad, porque las comunidades se forman, no están ahí dadas. No por el hecho de yo pertenecer a la Universidad de Anáhuac quiere decir que pertenezco a la comunidad de Anáhuac. No por el hecho de yo pertenecer a mi familia quiere decir que somos una comunidad, ¿no? Uno hace comunidad y lo haces así, ¿no? Pues haciendo que tus acciones sean buenas para que ayuden a los demás, identificando que hay proyectos compartidos que superan lo que tú podrías pensar de forma individual o lo que tú podrías querer de forma individual. Y la construcción de la comunidad, pues tiene sus vaivenes. A veces estamos muy armónicos unos con otros y a veces nos peleamos y a veces avanzamos más de un lado y dejamos desatendidas otras cualidades. O sea, también la comunidad va siendo dinámica, ¿no? Y se va afectando por las mismas relaciones que entre sus miembros se van dando. Pero hay dos peligros que no permiten que se construya comunidad. El totalismo, en donde la diferencia se olvida, se deja de lado y entonces nos masificamos, ¿no? El individuo deja de ser individuo y se convierte en una masa y empieza a hacer lo que todos los demás están haciendo. Y el individualismo, en donde no entiendo que hay proyectos superiores a mis propios intereses. Y entonces, jamás en la vida puedo construir comunidad porque jamás en la vida puedo avanzar hacia un sentido dado por otros, sino que a fuerzas va a haber uno, ¿no? Que sea como el frijolito en el arroz, ¿no? Que esté ahí brincando y que no permita la construcción de un proyecto común y compartido. Sí, Ricardo, adelante. Aquí yo diría que también hay que buscar un equilibrio entre lo cuánto apoyas a la comunidad y cuánto buscas de tus intereses propios, ¿no? Por ejemplo, claro, a ver. Ajá. Mi familia siempre me dice que peco mucho de paternalismo cuando
apoyo a otras personas porque dejo hasta de comer o hasta de dormir por hacer ya sea un trabajo en equipo o apoyo a otras personas. Y sí, a veces dejo de lado lo mío o a veces estoy centrado en lo mío y me dicen, ven, baja porque hay que ayudar en esto. Y bueno, tengo que dejar esto, lo que estoy haciendo. Y bueno, eso en la parte personal, pero cuando ya pasamos a la parte de comunidad, en cuanto a país, bueno, hay unas cosas que sí y otras que no. Yo creo que hay que tratar de tener un equilibrio y adoptar las mejores prácticas de algo bueno y dejar lo malo, no adoptar eso, porque si no estaríamos cayendo en un totalismo. Es que si hubiera algo malo que perjudicara a uno o a varios dentro de la comunidad, ya no es un bien común. Exacto. ¿No? Ahora, recordemos la propuesta del personalismo, que también fue Carl Wojtyla uno de sus máximos exponentes. El personalismo lo que propone es, a ver, la comunidad tiene que hacer que cada individuo en lo individual pueda perfeccionarse, pueda alcanzar sus niveles óptimos de vida plena, pueda cumplir sus metas, pueda desarrollarse como persona, pueda formar una familia, pueda, etcétera, etcétera. O sea, no necesariamente tengo que absorber las capacidades y las oportunidades de los individuos que conforman una comunidad. Si lo hago, ya no es comunidad. Pero también al mismo tiempo, el individuo debe de ser capaz de velar por aquello que conviene a todos, aunque eso quizás a ratos y en determinadas circunstancias implique dejar de lado sus propios intereses individuales, ¿no? A ratos y por instantes. Pero si yo tengo un individuo que se vuelca completamente y que se olvida de sí mismo, tengo un totalismo y ya no hay comunidad. Entonces, aguas, ¿no? La comunidad tiene que garantizar que sus individuos sigan siendo individuos. Sí. Y los individuos tienen que garantizar que el conjunto de personas en donde están formen una comunidad. Entonces, eso implica pues un ceder, ¿no? A ratos cede más el interés común, a ratos fomentamos más las capacidades individuales, pero una comunidad en donde desaparece la diferencia, en donde desaparece el individuo, en donde el individuo ya no puede alcanzar sus propios, sus propias metas, sus propios objetivos, pues lo está absorbiendo. Ya no es comunidad. La comunidad es para que crezcamos como conjunto, pero cada uno en lo individual también. Sí, porque, bueno, la comunidad está hecha de individuos y ningún individuo se puede desarrollar en lo propio, por sí mismo cae la idea de totalismo. Claro. Por eso estas ideas tergiversadas que han dado origen a los comunismos, que han dado origen a los socialismos y que ahorita están dando origen a los populismos, son ideas... pues muy, muy, muy malas. O sea, son malévolas, pues. O sea, hay mala intención detrás. Porque eliminamos los derechos individuales, porque eliminamos las naturales diferencias individuales, porque queremos homogeneizar, porque queremos que no haya individuos, ¿no? Que haya un Estado, que haya una sociedad, que haya una nación. Pero, pues sí, pero se nos está olvidando que estas realidades solo son posibles con individuos y que cada individuo tiene que también tener su ámbito de desarrollo personal. Y una comunidad que no fomenta el ámbito de desarrollo personal de sus individuos no es como una comunidad, ¿no? Es un sistema totalitario. Exacto. Y es la crítica que hace Hannah Arendt de los totalitarismos. A ver, espérenme, Pedro, y nuevamente el riesgo de irse a los extremos. ¿Son individualismo extremo? Como bien, exacto. Exacto, o sea, siempre los extremos han sido malos, siempre. Lo que pasa es que en la historia nos gusta jugar a extremos, ¿no? Pero claro, o sea, ¿cuál sería lo ideal? Pues ni un totalitarismo ni un individualismo exacerbado. Lo ideal sería, por eso la propuesta del personalismo, creo que es una propuesta importante, válida, que a ratos la hemos logrado y a ratos no. Es que nuestra historia es muy curiosa. A veces hay que buscar un equilibrio, pero un equilibrio de equidad no es de 50-50, sino... Claro,
claro, que sea equilibrado con respecto al contexto de cada individuo. Y por eso el principio de subsidiariedad es del personalismo, ¿no? No es que todos tengamos lo mismo, ¿no? Y que todos tengamos un kilo de arroz y un kilo de frijol. No, o sea, es que cada persona, según sus propias necesidades, tenga las condiciones para satisfacerlas, pero además tenga las condiciones para desarrollarse como persona. Francisco, el régimen de Stalin no es el único ejemplo, por supuesto que no. No, y actualmente, repito, los populismos, los neopopulismos, son igual o más peligrosos que los socialismos en su momento y que los comunismos en su momento. El personalismo apunta al justo medio aristotélico, así es. Justo esa es la gran propuesta del personalismo, ¿no? Y por eso surge entre guerras, porque ya se dio cuenta de uno, de otro, las amenazas de la otra, y por eso da una propuesta, pues algo que hay, que no nos lleve a lo que pasó, pero bueno, ya vimos que sí nos puede llevar. Bueno, regreso, ¿no? Ahora, para participar, para formar comunidad, dice Carol Wojtyla, hay actitudes propositivas, positivas, que abonan a la construcción de la comunidad, y hay actitudes negativas. Las que abonan a la construcción de la comunidad van a ser la solidaridad, y fíjense cómo define la solidaridad: aceptar el lugar que cada uno tiene dentro de la comunidad. ¿Se acuerdan de la respectividad de realidades? Es eso, otra vez, es reconocer qué lugar te toca y no andar usurpando el lugar de alguien más, ni querer el lugar de alguien más. ¿Dónde empiezan los conflictos humanos? Con las envidias, con el querer el lugar del otro, con el querer el dinero del otro, el querer el coche del otro, el querer la situación del otro, el querer la fama del otro, ¿no? El poder es lo que corrompe las relaciones humanas. Entonces, si yo acepto en dónde estoy, qué lugar me toca jugar aquí y ahora, voy a ser solidario con los demás, porque no voy a andar usurpando lugares, ¿no? Y voy a hacer, en cambio, lo que tengo que hacer dentro del entorno en donde me toca. O sea, es reconocer qué lugar te toca jugar. La oposición, fíjense, ¿no? Y la pone, Carol Wojtyla la pone como una actitud positiva que construye a la comunidad. O sea, fíjense, en otros contextos la oposición da miedo, ¿no? Y uno habla de oposición y algunos se espantan y creen que es una cosa así como que lo acto seguido va a haber un golpe de Estado. Espérame, no. Necesitamos oposición. Y necesitamos oposición porque la oposición es fundamentalmente diálogo y confrontación de ideas. O sea, no le tengamos miedo a la crítica. No le tengamos miedo a cuando alguien llega y te dice, no estoy de acuerdo, ¿no? No le tengamos miedo a cuando alguien llega y te dice, oye, sentémonos porque creo que no va por ahí, ¿no? Creo que te equivocaste y no, yo no lo veo así, ¿no? Mejor sentémonos y dialoguemos. Pero claro, cuando le tengo miedo, ¿no? Cuando no permito que el otro me exprese cómo lo está viendo, cuando no permito pensamientos distintos, cuando no dialogo con pensamientos divergentes de los míos, no encuentro oposición. Cuando aplasto toda crítica, cuando aplasto toda capacidad de diferencia, cuando aplasto gente que me dice no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo, pues no hay posibilidad, ¿no? Cuando le tengo miedo a la diferencia, no hay oposición y por ende tampoco hay participación y por ende tampoco hay comunidad, ¿no? Y el diálogo, ¿no? Que está presente en la primera y en la segunda. El diálogo que al final del día no es una imposición de ideas. El diálogo tiene su truco, ¿no? Y por eso Jürgen Habermas hace toda una teoría de la acción comunicativa. O sea, tiene ciertas condiciones. Un diálogo verdadero no es una negociación. Un diálogo verdadero no es una imposición de ideas. En un diálogo verdadero no vas buscando ganar. Si vas buscando ganar, no es diálogo, es debate. No te confundas. El diálogo busca desentrañar la verdad y desentrañar la justicia. No a ver quién gana, no a ver quién puede más, no a ver quién argumenta mejor, no a ver quién más libros se ha leído, no a ver quién más conocimiento de la historia tiene. Si tú entras a un diálogo queriéndole ganar a la persona con la que vas a dialogar, ya perdiste. Ya no solamente perdiste, sino que manchaste y viciaste todo el diálogo. El diálogo, nadie gana y nadie pierde, ¿no? Simplemente se ponen sobre la mesa las ideas y se discuten para tener un mayor conocimiento de las mismas,
para tener una mayor comprensión de la realidad, para ver la cara del poliedro que está viendo el otro, que tú claramente desde donde tú estás no estás viendo. Para eso dialogamos, no para ganar, no para negociar, no para, no sé, demostrar tus habilidades argumentativas. Si entras al diálogo con eso, y no lo dije yo, lo dice Habermas, ya no es diálogo, ya lo viciaste por completo. Por eso es tan bonito un diálogo entre el entonces Cardenal Ratzinger y Jürgen Habermas, ¿no? No me acuerdo cómo se llama el diálogo este, verdad y razón o ¿no? una cosa así. Sí, creo. Bueno, eso es un diálogo que entablan, ¿no? O sea, un ateo contra un cardenal, ¿no? Y ese es bellísimo porque no están buscando imponer ideas, están buscando desentrañar la verdad y cuál es la cara que uno está viendo y cuál es la cara que el otro está viendo. Y ese libro es una joya, ¿no? Búsquenlo y léanlo si pueden en algún momento. A ver, pusieron varias cosas aquí en el chat, pero... La envidia mata el alma, sí, claro, claro, y mata todo. Ricardo, los periodistas, claro. Pedro, Amartya Sen resalta el diálogo para abonar a la idea de la justicia, claro. Leff habla de incluso un diálogo de saberes para lograr una nueva racionalidad ambiental que nos permita construir una civilización, claro. O sea, el diálogo siempre va a estar abierto a dejarse cambiar y a dejarse modificar, ¿no? En cambio, la censura, el miedo, el radicalismo, el fanatismo, eliminan porque no quieren cambiar, porque saben que a lo mejor hay algo chueco o hay algo que no está bien cimentado y entonces, ¿cómo? Pues se me va a derrumbar mi argumento. Pues sí, en cambio, una persona que busca el verdadero diálogo está dispuesta a que se le caigan sus argumentos y está dispuesta a construirlos de nueva cuenta, ¿no? Por eso, fíjense, en eso es como muy común, ¿no? O sea, es un signo muy característico. Cuando una persona no quiere entrarle a un diálogo o quiere entrar al diálogo solo por demostrar su superioridad o censura a la crítica, es una persona insegura de sus propias creencias. En cambio, una persona, cuando nos abrimos al diálogo, no es que no estemos seguros, lo que pasa es que a lo mejor... Sabemos y reconocemos que la única manera de entender la realidad no necesariamente es la mía y que la realidad no es o blanco o negro, que hay muchos grises en el camino, ¿no? Habla mucho de una persona, su capacidad y su disposición al diálogo. En cambio, las actitudes contrarias, dice Carol Goitila, las actitudes contrarias pues es el conformismo y la evasión. Fíjense qué bella definición, el conformismo es quitarse uno de la comunidad, así lo ponemos, o sea, suspenderse de la comunidad, ya no ser más comunidad, porque no estoy participando. Entonces, pues lo que quieran, ¿no? Pues lo que ustedes decidan, no, pues yo me adapto, ¿no? Si van para la derecha, pues voy para la derecha. Si van para la izquierda, pues voy para la izquierda. Pero no por decisión propia, sino porque pues es lo que, porque así, porque no quiero elegir, porque es muy cómodo no elegir. Y la evasión, ¿no? Que es todavía peor. La evasión es cuando renuncias conscientemente a participar, ¿no? Cuando renuncias, cuando te das por vencido, cuando ya te adaptas porque o te adaptas o te va mal y entonces ya no hay individuo, ¿no? Ya hay sistemas, ya ni siquiera hay comunidades, hay sistemas, porque es bien fácil pasar de la comunidad a los sistemas, ¿no? Con el conformismo, con la evasión. Cuando el conformismo y la evasión se meten en una comunidad, ya no hay comunidad, hay sistemas. Y los sistemas se definen porque no hay participación de individuos. Y porque no hay, por ende, una búsqueda del bien común. Bueno, ya nada más para terminar, pues la forma más excelsa, dice Carol Goitila, de participar y de construir comunidad, pues es obviamente a partir del amor, ¿no? El amor como una decisión que se toma, o sea, no, el amor no como un sentimiento y una emoción y sentir maripositas en el estómago, sino como una decisión que yo tomo de brindarle a esa comunidad lo mejor de mí mismo. Y por eso puedo amar una comunidad, y por eso puedo amar un proyecto, y por eso puedo amar un país, ¿no? Porque es, yo voy a dar mi mejor versión, la voy a dar aquí, ¿no? Y es entender que caminamos juntos, que no hay nadie que camina adelante ni alguien que se queda atrás, sino que caminamos juntos
y caminamos buscando el bien del otro, pero también buscando mi propio bien, ¿no? Porque al buscar el bien del otro, estoy buscando yo también mi propio bien como persona. Y finalmente dice Carol Wojtyla, pues que el solo buscando dar lo mejor de nosotros, solo buscando amar, logramos vivir la verdad y en verdad. O sea, la única forma verdadera de participación es mediante el amor, ¿no? La acción amorosa, que no es, repito, sentir maripositas en el estómago ni festejar el 14 de febrero con chocolates. Es el entendimiento de la donación que vas a hacer de ti mismo, la mejor versión de ti mismo, ¿no? Bien, a ver, déjenme, ¿se puede relacionar con buscar un canal en parroquialismo, construir sobre imparcialidad cerrada? Sí, de acuerdo. Ok, bueno, muy bien, pues no sé si hubiera alguna otra cuestión o algún otro comentario.